Escríbele. Ya te hacen prima. ¿En serio? ¿No puedes poner música? Sí, mano, puedes poner música, no nos manda. No. What the heck is that? ¡Oh, eres tú! Hola, chicos y chicas. But I need a seat. Oh. Oh, yeah. Sorry. Que yo reconozco que tuve la culpa. I think I got it. Es que se apaga my phone. Tuve la culpa perder tus amores. Échale, mi chubby. Damn, smell like pizzas. I need ¿qué something. Sientes que te sentías vieja, mamá? ¿Vieja yo? Wait. Estás mal, chula. Sí, Martín, muy nos vamos directo al grano. ¿Qué se siente, señora Juana, que le digan que usted está vieja ya? Vieja yo, vieja los cerdos. Incluye champán. Así dijeron, en México me enseñaron. I think I got it. Good morning. ¿Por qué good morning? Porque ya son medias. Es que depende de donde veas. Sí, ¿de dónde estás que dices good morning? Olis. Olis, perris. Ok, creo que ya estamos. Media azul. ¿Por qué ellos no les dices nada cuando ellos aquí está la jefa. La mera mera. La señora viejita ya. La mera camaronera. La viejita. Ma. Viejita yo. Pregunta seria. ¿Qué se siente? ¿Qué se siente que te digan que ya estás vieja? No estoy chula. ¿Te sientes vieja? No. ¿De cuántos años te sientes? 30. ¡Ay, vamos, Luna! ¿Te estás burlando o estás diciendo no, serio? Así me siento, chula. Pensé que iban a hacer podcast. Íbamos a hacer, pero se descontroló aquí un poco la situación. Nos perdimos escucha? En el alcohol. Es que no vas a have broken. ¿Qué onda perdida? ¿Sabes cuál canción me gusta? Se fue. Oh, sí se escucha. Sí, sí se escucha bien, ¿verdad? A ver. Como no está mi hermano, no podemos hacer. Hola, hermosa tu mami. Eso sí. De por sí es volada mi mamá. Yo siempre. Yo sigo sin entender por qué la vecina te mandó empanadas. Porque soy buena vecina, chula. No es cierto, no eres buena vecina. ¿En serio? Yo. Señora Juanita, mucho gusto. A mí todo mi vecindario me quiere. Todo. Porque que digas como ella, no paso de los 15. Preguntas para mi mami ahorita. Los próximos 10 minutos se los vamos a dedicar a mi mamá. Ya te quito los canales. Ahorita te van a agarrar los canales y ir a mi mamá. Arriba las tres mujeres. No pasa nada. No pasa nada. Mate, miras como yo así de la orilla, mira. Así te miras tú cuando te digo que salgas en el frame. No. Ok, aquí salgo yo. Dang it, aquí no salgo yo. Sorry. Okay. Oh, sorry. Vamos. A ver, me voy a poner porque no veo. ¿Te estás burlando? Mi mamá es burlona. Mi mamá es bien burlona. No soy. Hola, Yuli, ¿ya tienen tiempo que empezaron? No, apenas estamos empezando. Ahorititita. Se nos ocurrió. Your mom looks like 30. Ella sí se mira de 30, ¿verdad? Sí. Ay. Pues sí me ve chula. Wendy se parece mucho a la señora Juana. Pues es mi hija. Saludos desde el Valle de Texas, 956. Puro 956. Dice Wendy. Hola, Julie y Jessie. Buenas noches. Hola, chicas hermosas. Arriba las tres mujeronas. ¿Arriba de dónde, ya? Uy. Usted dígales como yo, no pasa de 15. Hermosa tu mami. La prieta chula. Ese soy yo, chulo. ¿Soy yo o voy yo? Voy yo a... Ya sientes, chula. ¿Tu vicio? No. ¿Vago? ¿Si vieron la caída del cebolla? ¿Cebollo? No mire todo, nomás como que le cortó al final, pero sí mire. ¿Miramos qué? La caída de los pifas. Yo soy mami de 4 y este 17 de febrero cumplo mis 50 años. Tiene que ir al baño. ¿Qué se siente que el señor Cebollón te diga vieja? ¿Qué se siente? Nada, está loco, señor. No era pregunta, pero gracias por tu respuesta. Está loco, chula. Está
aguantarlo. ¿Cómo le hiciste para aguantar ese bollón tantos años? Se alcoholizaba. Pasaba pastillada, ¿eh? Era, es bromis. ¿Cómo le hacías para aguantar ese bollón? No estaba cargando, oíme. Y si lo cargaba, lo cargaba con grúa. En serio. Y mi suegra. Y mi novio Hernán. ¿Uy? ¿Dónde está su novio Hernán? ¿Dónde está? ¿Qué estás leyendo? Aquí tú dice suegra. Hoy no más. Y mi novio Hernán. No, está diciendo suegra por Hernán. Mira mis sabores. Viejo el cebollón. ¿Tú cómo te sientes? ¿Más joven? Bien joven, chula. ¿De cuántos años? ¿Sí, de él se siente de 35? De 35. ¿Tú cuántos tienes? Me va a tener 20. Sí, va. 21 para que puedas tomar. Ándale. Sabor a mí. Feliz día de la mujer. Feliz día de feliz las día, mujeres. Feliz día. Ma, ¿por qué no nos dices nada hoy? ¿Eh? ¿Por qué no nos dices? ¿Le dices la mesa que más que? Señora Juanita, es verdad que se volvió la tiene. No, yo sí que las cosas que lee, ma, pasó mal, ya se yo nomás, ella me dijo que leyera. No, que la leyeras tú, güey. Camina mejor mi papá de 70 años que el cebollón. Mi suegra, es su suegra. Mi suegra, la mejor mujer. Joven y bella la doñita. Feliz día de la mujer. No le digan así a mi mamá porque se va a volar. Harto, ese que ya le dijeron que tiene 35. Mi mamá es bien coqueta, bien chula. Eso sí, chula. Se la va a creer ya. La mujer siempre se tiene que ver bella, siempre. Todas las mujeres son bellas. Todas. Y las que no es porque es de presupuesto. En serio. Es de verdad. Por naturaleza. Un saludo para Long Beach, California. Saludos. Saludos, Long Beach. Juanita, una pregunta. ¿Qué opina de cómo es en este tiempo Don Pipita? ¿Qué se siente qué? No comment. ¿Qué se siente qué? Dice. Pues, ¿qué puedo decir yo, chula? Señora Juanita, una pregunta. ¿Qué opina de cómo es en este tiempo Don Pipita? Pues. Son los años, ma, yo creo. ¿Verdad que sí? Pues cada quien es como es. Señora Juana, yo tengo una inquietud. Yo sé que usted vivió con Don Pipitas cuando era joven, pero a estas alturas yo no entiendo cómo la flaquita puede soportar la... a Pipitas. Pero ¿cuál era la pregunta ahí? ¿Eh? Está muy joven su mami. Yo también. No. Está muy joven su mami, demuestra paz y tranquilidad, a diferencia de su señor padre, con todo respeto. Eso sí. ¿Tienes paz en tu vida? Bastante, chula. ¿Tranquilidad? De más. Pásame tantita, ¿no? No, el mío nomás. Hola, el día de hoy. Hola, estamos entrevistando a la señora Juana. Eso mismo digo yo, una mujer siempre se tiene que mirar bella. Sí. Todas las fodongas somos nosotras. ¿Por qué no se arreglan? Señora Juana, usted se ve muy hermosa. Se ve muy joven. Ajá. La felicito por los hijos tan educados que usted creó. Gracias. Mónica. Dile gracias, Mónica. Gracias, Mónica. Gracias, Moni. ¿Tú piensas que tienes buenos hijos? Sí. Borrachos, pero buenos. Pero buenos. No, no borrachos, nomás están ahí. Ambientados. Mínimo no nos callemos. No. No. Nos gusta socializar. No, sí. María, de verdad, pregunta seria. Pero mírame acá, no mires. Claro, pregunta después. ¿Tú piensas que tienes buenos hijos? Sí. No mires a tus ¿qué hijos. Te gusta de tus hijos? Todo. Son educados, respetuosos, todo. Cinco cosas que tan te gustan de tus hijos. Llenos de vida. Serio. A ver. No, son respetuosos, educados, no son groseros. Sí, somos groseros. ¿Por qué me miras a mí? Sí, somos groseros, pero no con la ¿sabemos gente. ¿Sabemos dónde? Somos, tenemos una party now. Te son buenos hijos. Te faltan dos más. Son buenos hijos. ¿Pero qué más te gusta de tus hijos? Todo, pues son tan guapos, que se parecen a pifas. En serio. ¿Tú piensas que es tu parte favorita? ¿Qué piensas de todos nosotros? ¿Quién se parece? En serio, más. ¿Quién se parece más de todos? Güerito, ¿verdad? Ay, mi hijo. Pobrecito, dice, parece su papá. Dice. Por eso lo quieres mucho.
Haz las preguntas de tus shorts. Ahorita sacamos las preguntas. Pregúntenme. Yo solo digo que no se deje de ese viejo hediondo y grosero. Oy. Para usted era mucho para él. Tú eras mucho para él. Mi eso sí, chula. Mi suegra se ve muy conservadora y muy sexy. Hoy nomás. ¿Dónde mi nuera por ahí? Ma. Se va a regañar Vanessa, ma. Se va a regañar Vanessa. Un cuerno de chico. Muchas felicidades. Muchas felicidades por sus hijos. Yo veo los videos de Julie y me parece una excelente y dedicada mamá. A huevo. Yo creo que esa es culpa tuya, dame la verdad. ¿Por qué? Porque es todo lo que ella hacía. ¿Pero se te hace que es algo malo, güey? Sí. Es algo bueno. Es algo bueno. No. Sí. Pero yo creo que si me hubiera enseñado a ser callejera. Ay, chamaca, no te quedan las calles. Así de fácil. Ustedes se quejan y pasan en las pinches tiendas, pasan en la calle. Oye, andamos a las tiendas. Comprando cosas para casa. Sí. Ustedes tienen un problema y lo quieren justificar. No, 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 no. Vale, deja, sigo leyendo porque sí, se me están pasando. Lee, tú lee. Se me están pasando, espérense. ¿Qué opinas? Hombre, ese señor se volvió loco. ¿Qué opinas de mi mujer? Hernán, me encanta que dé la cara. ¿Eh? Me encanta que dé la cara que piense ese señor que usted tiene miedo. Me encanta que dé la cara, piense ese señor que. Doña Juana. Que tú tienes miedo. ¿Que él tiene miedo? ¿A quién? ¿A don Pedro? Tiene toda la razón, señora. ¿No? Sus hijos demuestran la educación que usted les dio. Dirán por ahí, tienen la sangre liviana, quizás se parecen físicamente a su papá, pero la esencia es de su mami. No nos ayuden. David, ustedes no duermen. Mira, chula, hola, chicas. ¿Cómo vamos a dormir? Pues? Hola, chicas sexys. Mira, dice aquí, ay, se me fue. Doña Juana, ¿qué mentiras ha dicho el Cebollas de usted? Que está vieja, que no tiene alegría. Ahí va, yo voy a leer de mis sabores. Dice, Doña Juana, una pregunta. ¿Qué piensa de don Pipitas que dice que él no tiene por qué pedirle perdón a sus hijos? Yo opino que debería de caminar de rodillas hasta donde estén y pedir perdón por usted. Pero usted, ¿qué opina? ¿Qué opinas? ¿Tú piensas que él no debe de pedir disculpas? ¿O no? ¿No comentario? No. Pues no, cada quien. No nos hace falta, yo creo. ¿Cómo? Me respeto para sus hijas y usted, mi Yuli, toda una ama de casa. Felicidades. Mira, Vivi, te manda salud. Ay, no se ve chula. Julie, familia, ¿viste a tu papá con la camisa de Walter Mercado? Y la Mari con el cinto de Canelo. Mi mamá está riendo. I'm sorry, pero pues, está chistoso. Yo opino que son unas fregonas, dice Vivi. Eso sí. Es todo chula. Hi, Vivi. Vivi Vlogs. No manchen, tengo un chingo de sueño, pero you guys are a vibe. Aquí, por aquí se pierde el sueño, ¿qué es lo que necesita dormir? Le quedé a Las Vegas, chula. Para descansar está la muerte. Hashtag Julia, Julie va a Las Vegas. Mira. Mira mía. Ya vamos a ir más. Mira mía. Yo tengo muchas cosas que hacer mañana. No lo vas a hacer. Saludos, hermosa. Son chingos. Mañana tenemos muchas cosas. Julie habla igual que su mamá. ¿Verdad que sí? Igualita. Se la pasan todo el día hablando juntas ustedes. Igualita su mamá, pero en versión de su papá. Oh. Ah. Mínimo no me dijeron vieja. No. Me dijeron vieja. Chicas, ¿qué piensas? Me dijeron fea. No me dijeron que no soy alegre. Es pura envidia. Chicas, ¿qué piensas de la caída de su padre? Yo no la he visto. Yo tampoco lo miré. Le cortaron de la parte donde hizo así. ¿Y cómo se cayó? ¿Se cayó? Sí, estaba la víbora, de la madre, lo mandaron para allá para chingar. Hace cuenta que en la vuelta se soltó, y así yo, pero con toda la velocidad. Oh, se fue para el otro lado y la víbora pues. Sí, y quedó como cuando sabes el baile de la iguana. Así quedó, así como la víbora. ¿Se le olvidó que tenía que ir para otro lado, no? Yo pienso que si fallamos y lastimamos a nuestros hijos, nuestro deber es reconocerlo y pedir perdón. Además de que nos da paz a nuestros hijos, les demostramos el valor que tienen para nosotros. Amén. Suegra, ¿qué le faltó a don Pipitas para que no lo hubieran mandado a la chingada? Que trabajar. Amén. Es lo que le faltó, trabajar. Ser más responsable y educados. Por aquí pueden pasar. Mándenme un saludo más. Saludo a Lorena. Saludos. Lorena. A big hi from Chicago. Qué bárbaras, Chabela. La pestaña que metemos ustedes siempre como damas y nada que se prenden, las amo por eso. La panza lo salvó de quebrarse la cadera. Cuando se cayó de la
lastimó la cadera o no? No, no. Mi mamá dijo, ¡pum!, cayó la vaca. No, sí, yo, dijo no, que no, cayó no. Como una ardilla panzona. No, pues se cayó, no. Que se cayó, le dije, te vas a caer y se cayó. Y dijiste que era como una ardilla panzona. Como ardilla, ajá. Sí, no dijo vaca, dijo ardilla panzona. No, dije, vas a caer como ardilla. Panzona. Julie habla igual que su mami, no como el viejo cebolla que no se entiende nada. Fue el pañal que lo salvó. Mamá, ¿cómo contigo usaba pañal? Mamá, te estoy preguntando una pregunta seria. No estaba chula. No, hola, familia. Saludos desde Bogotá, Colombia. Muchas bendiciones. Me caen bien. Jacqueline Ramírez. Como dice el dicho, Dios los hace y ellos se juntan. Ese cebolla y la Bartola están iguales de locos. ¿Cómo convencieron a su mamá para hacerla en vivo? A ver, pues. ¿Cómo la convencieron? Ya se quedaron, muéstranos cómo la convencimos. Pues ya entradita, ¿ya qué? Con eso la convencimos. Pues sí, va, ya que me convencieron, ya estoy aquí. Dice, hola, Julie, Jessica y hermosa Juana, saludos. Sí. ¿Qué estás tomando, señora Juana? Señora Juana, su salud. Yo tomo vodka. Mi mamá toma tequila. Tequila. Esa es la tequila favorita de mi mami. Chicas, yo digo que esos caminaditos que daba en la boda parecía Matuto de gato y su pandilla. Lástima, dale. Du. Lástima por Don Pifas, porque ahorita se siente por las nubes, pero el día de mañana lamentará no haber pedido perdón a sus hijos y Benny lo tratará como ahorita lo trata él. Ma, ¿con cuántos años se gana Don Pifas? Jessica, lee mi comentario. Adriana. ¿Qué dijo Adriana? ¿Cómo con 7, no? ¿Él te gana a ti con 7 años? ¿Cómo 5? No. Adriana, como no lo veo, vuélvelo a poner. Años. Oh. No. Me ganaba. Porque era vegana. Se sigue ganando. Está vivo todavía. ¿Edad? No, pero ya no es su vida. Pero igual te gana con los años. Bueno, me gana con 5 años. Adriana, no lo veo, vuélvelo a poner. Lástima que hace el envío bien noche. Es viernes, chula, de que te duermes temprano. Doña Juana no se ve tan vieja. Pues no estoy, chula. Saludos a la reina de la casa, señora Juana. Es que se cayó porque le querían hacer calzón chino y por las patas huecas que tiene. ¡Oh, chuecas! No sale. Por las patas chuecas que tiene. Qué bonito fuera que su mami y doña Berta unen vivo cuando venga para el Texas. Ahora cuando venga, sí. Pues ahora cuando venga. La retamos, tía. Había un comentario. Juana. Doña Juana y doña Berta. Próximamente. Pregunta para la suegra. Entonces, oye, si hubiera puesto a ser trabajador, ¿aguantaría cómo es Don Pifas actualmente? Y mata viejita con su perrito. Es que ahorita ya no es como antes. Como que se le subió mucho lo de YouTube, ¿no? Vivi, yeah. Es que vengo llegando de Jalisco. Estoy cansada y hacen los en vivos. Vivi, mínimo fuiste a la donde hacen el tequila y hiciste el video. ¡Gaviota! No lo hiciste. No, si no lo hiciste, regrésate. No se cayó, se bajó a chismear con las hormigas. Uy. ¿Fue mi tía a la boda? Esa es la actitud, doña Juana. Yo creo que el cebolla siempre ha sido mala persona. ¿A tú crees que siempre ha sido mala persona? Tú lo conoces, yo no. Tú lo conoces más que nosotros. Bueno, eso, más que nosotros. Yo pienso que no es mala persona. Vivi, trajo tequila de Jalisco. Wow, en serio, sobrina. Trátelo para acá, chula. Es pecado mortal no compartir. Qué chulo por leerme. Solo, gracias, chula. Sería bonito y nos platique cuando eran niñas. Mi respeto es para doña Juana, como hizo para aguantar a un tóxico repedazo. Hablando en serio, ¿cómo lo conoció Don Cebolla? Cuente la historia de amor. ¿Cómo lo conociste? Te miré. Estabas tan bonita. Le miré los ojos, me miró y lo miré. Y nos vinimos, hicimos licuados y tuvimos hijos. Hombre. ¿Dónde está Don Guapo? Lo mandamos a dormir. Si Miche no se lo cava, allá les llega. Escóndelo, chula. Mándame la sobrina para acá. Ándale.
Julie, tu papá Cebollón dijo que cuando estaba en la cárcel dejó una tienda y dinero para usted. Esa casa de señora Juana no la quiso. No quiso, esa es la casa. ¡Se quemó la casa! Ahí estábamos, pero se quemó. ¿Y qué hiciste con el negocio? Se acabó. ¿Se acabó? Sí, porque ya la gente no vivía con bebidas. Empezó lo que viene siendo Red Box. No, era una tienda. ¿Sale Telefutura? Era una tienda de... como Blockbuster. Ándale. Una tienda de... ¿Cómo se llama eso? VHS. De los que le dabas vuelta para la película, cuando adelantabas. Mi trabajo era meterlos dentro de un carrito rojo y me sale patada. Lady Azul, Jessica, ¿sabías que tu papá tiene un amante con tu mismo nombre? Una colombiana que le manda nudes. What? Oh, ah, bueno, siempre tiene amantes, ¿no? Siempre ha tenido amantes. Yo nada más siempre le decía que tenía que estar mayor que yo, porque ya si era menor que yo, ya estaba medio weird eso. Digo, Vivi, le voy a mandar una botella a tía, a ver si les gusta. Por mientras me voy a dormir mañana de hoy. A ver si es verdad, dile. Aquí está escuchando. A ver si es verdad, sobrina. Acá la esperamos. Se la voy a mandar con mi mamá. Bueno. ¿A qué mira tu mamá? Es su mamá, pensé que era Jessy. Según el vejete, es una viejita. Y el viejo es él. ¿Te sientes viejita, mami? No. No. No, ¿qué va? Cuéntanos la historia de amor con Don Cebolla. ¿A qué edad lo conoció y qué lo enamoró de él? Ma, ¿cuántos años tenías cuando lo conociste? Yo tenía... Bueno, ya lo conocí. Vivi dijo, Obi, yo tengo palabra. Ah, bueno. Ya lo conocías, pero ¿cómo fue pues ya eso? Ya lo conocía. ¿Ya se conocía? ¡Wow! Tú nomás te querías venir para acá, ¿verdad? Pues sí. Ma. Pues sí, me sería un ride. No, es buena persona. Es buena persona. Para mí es buena persona. Ajá. Si le das por su lado, pero si le dices, sí. si lo contradices, ya se vuelve en otra persona. Sí, ¿me entiendes? Como todo. Si tú le das por su lado, todo bien. No, es como todo. No, porque hay gente que sabe aceptar. Que acepta crítica. Y reconocer. Y dice, ¿sabes qué? Tiene razón. Es crítica. Constructiva. Constructiva. A él le dices algo, mándame la calabaza. No quiero escuchar eso. Mis amores, nos avisan si cumple Vivi con la tequila. Vivi, tienes que cumplir porque vamos a hacer un en vivo cuando nos lo estemos tomando. Dile. A mi mamá. El calabozo, sí. Sácame, chulías. Sí. A mi mamá la metió en el calabozo. Ya sácame. Porque mi mamá le contesta con sus verdades y a él no le gusta. Ah. Mi mamá le pone, necesitas ayuda, viejo ridículo. El calabozo la meten y mi mamá está encerrada. Ahí me tiene, y ahí me tiene cerrada. Preféndeme. Chicas, salúdenme. Soy Claudia y mi mami Esperanza de Long Beach. Saludos a Claudia y Esperanza. Parecen hermanas. Señora, ¿por qué él dejó de ser pastor? Poca fe. ¿Qué es? Porque no tenía el llamado de pastor. Eso. Porque una persona tiene el llamado. Se agarra de Dios y sigue. Lo continúa. Así tan fácil. Pero como esta mujerón lo dejó, él dejó a Dios, en serio. Es verdad. Es verdad. Eso no era algo que decías tú, lo haces por amor. Oye, digo, Santa. Oh, creo que todo. Tu madre es la patrona tomando patrón. Ma, que eres la patrona porque tomas patrón. Así merito. ¿Dónde José? Acá está. Ay, doña Juana, pórtese bien. O sea que yo y doña Juana estamos juntas en el calabozo, dice mis sabores. Uy, ya somos dos, chula. Y más, ¿cuántos años? Hay que decirle que nos saque, sácanos, señor. Sácame de aquí. Sácanos. Saludos desde Monterrey. Es que no nos saque porque nos tiene miedo. Ma, es lo que pasa, nos tiene miedo, ¿por qué no nos saca? Es verdad, that's true. No nos saca porque nos tiene miedo. Wendy ya se fue a su casa a dormir. La verdad, está joven su mami. Eso sí. Gracias por contestar mis preguntas. Lady Azul, yo siempre estoy en el calabozo, por eso solo voy a grabarlo para exponer sus mentiras. Porque es un peligro para él, por eso tiene... Exacto. Igual que a mí. Uno no cambia a Dios por nada. Uh-uh. Oh my God, ese viejo cebollón de pastor no tiene nada. Where's Wendy? En su casa. Vengan a Monterrey y nos armamos unos tequilas. Aquí les doy hospedaje. Ahí tenemos casa en Monterrey. Ma, ¿cuándo nos lleva a Monterrey? Ya mero. Todos dicen que el alcohol. Saludos desde Querétaro, México. La memoria. Entonces, Isabel, a mí me mete a cada rato. Otra que está en el calabozo. Te mete, sí. Está mal el señor. Cualquier cosita nos mete al calabozo.
a la marcha todo. ¡Fuera del calabozo! Hashtag, ¡fuera del calabozo! Que lo saque, dile. Jaja, ya me imagino tantito, mañana. Mira, ma, ya me imagino mañana a primera hora su papá haciendo réplica para ustedes. Está bien. Es un viejito machista. Don Pipitas, ¿nos saca o lo metemos otra vez a la vibra de la mar? ¿Qué? Hasta luego, bebé. Amello. ¿Cómo te? Amello, no le saques. No, luego. Muy buenas noches, señora hermosa. Las mujeres que le den ese cebollón de dientes. Nada más. ¿Qué opinan que hoy le cortaron su live por grabar a sus suegros? No. Hola, no me mandó notificación YouTube. ¿Por qué? Porque Julie te echó el calabozo. Su ex va a amanecer cagado cuando sepa qué hizo en vivo. Lo va a echar a una hielera. Luego mi mamá. ¡Ay, la madre! ¡Ay, Pipe! ¿Qué? Su papá tiene una réplica de ustedes. Don Pipitas nos saca o los metemos otra vez de la víbora de la mar. Isabel Vlogs dijo que la familia de Don Pipas es egoísta. Ahora no. Pifas a la víbora. ¿Por qué somos egoístas y nos metemos con él? Doña Juana, Don Pipas es la detallista con usted. Hashtag Pipas a la víbora de la mar. A la víbora, víbora de la mar. That was funny, ¿no? Sí me la botonía con ese video. Juanita, ¿es verdad que a Don Cebollas le queda la trompa a Popó? No, le huele como café. Como like coffee. Mira, Felipe, ven. Everybody wants to know who you are. Come say hi. Todos dicen que algo. Presenta a tu hermano. Siempre, dicen que quieres Pipe. Go with Julie. Go with Julie. Go with Julie. Presenta. A mi hermano, aquí está. Presenta a Luis Felipe. Este es Firulais. Literalmente se llama Firulais. Firu, saluda. Este perro es de mi mamá. Ah, miren, nomás para que miren. Trae un air tag. Mi mamá lo checa cada rato dónde está. Firu. Para acá, Firulais, aquí. Este perrito es de mi mamá, se lo lleva para todos lados. Este es mi hermano. Y esta es la mascota de la casa. Se llama Felipe. ¿Ves que sí, Firu? Es bien chiflado, Firu. Quédate aquí, Firu. Stay. Deja tú. Go, go. Ese Cebollas es muy caballero, según el Don Mari, porque nunca lo vi abrir la puerta a Erika. Por eso se cayó por jovencito el botijón. Jaja, como me reí. Chicas, ¿por qué ya no entran cuando Noti hace live? Sí entramos, pero a veces... Yo no he entrado. Yo entré la última... Yo entro cuando Julie me manda el link y me meto. Voy a intentar que le siga, hermano, que llega. A ver, siéntate aquí, Firu, chica. ¿Qué te quieres dormir, Firu? Yo entré la última vez que entré... Cuéntate. La última vez que entré... Creo que estaba él diciendo que ella era buena con respeto, muchachas, y no sé qué más estaba diciendo. Ya no me llamó a llamar a la oficina. Vengan a Monterrey y se me fue. Happy Women's Day to you all. Thank you. ¿Por qué el Pifas le dice cebollas? ¿Por qué le dice cebolla? Ya sabemos, yo no sabía antes. Por cabeza blanca y rabo verde. La panza amortigua la caída. La panza le amortiguó la vida. Ya regresó la patrona. ¿Qué más? ¿Ya te regañaron? Ya te regañaron, ¿no? Ya la regañaron. Más, que si era detallista contigo. ¿Eh? La regañó el señor guapo. Que si era el detallista contigo. ¿Qué hablas tú, Vicky? ¿Cómo seguiste, Jessy? Bien, ya estoy bien. Ya lo vamos a ir para allá, para que mire. ¡A la madre! Y más toma puro verde. El gordito, el señor guapo. Está guapo, chula. Hoy, ¿qué comieron? Pescado. Cocinaron. Ay, no, el otro metiche. Comimos mojarritas. Esa voy a dar. Y luego preguntas por qué te echan el calabozo. Ándale, yo no sé. Ayúdame, hierba. ¿Qué le estás haciendo a mi suegra? ¿Qué comemos? Yo creo pescado. Que... Encebollada. Encebollada. Cebollona. ¿A quién le dices cebollona? Pues a quién más. ¿A mí? Lo bueno es que ya no me tiene coraje porque le quebré el hueso ese. ¿Cómo le estaba diciendo hace rato, suegra? ¿Cómo le estaba diciendo? No sé. Le estaba diciendo... Coneja para... Conejota. Ajá. Conejota cebollona. Ahí es que le dicen cebollona, para que sepan.
Hashtag fuera del calabozo. En serio, ya empezaste. Me tiene del calabozo. Ya empezaste. Fuera del calabozo. Fuera del calabozo. ¿Qué edad tienes, Jessica? 42. Julie ya tiene nuevo mamá. Yo digo una cosa, que la gente no tiene miedo porque te encierra. Ma, mira, Firu trae sueño, ma. Doña Juana, sinceramente, ¿cómo era Don Cebollas en el amor? ¿Eh? No, no. Señora Juana, ¿a dónde le gustaría viajar? ¿A mí? Un lugar que digas tú. Las Vegas. ¿En serio, ma? A mí me gustaría, quiero ir ahí. ¿Sabes dónde es yo, donde yo quisiera viajar? ¿Dónde? A Madrid. Yo con Las Vegas me conformo. Por ahorita. ¿El Cebollas le arregló a tu mamá? No, me arreglé sola. En una más, whatever. Hashtag fuera del calabozo. Me la acabé ya, chula. Doña Juana, no extraña México y ¿por qué no va para México? Uno, dos, tres, por el pifas que debe de estar de babas viéndole en vivo. Su mami es muy bonita. Ven, ellas sí se divierten. ¿Ah? Es que te divierte, es que no está. Échame el calabozo, échame el calabozo. Sáqueme del calabozo, ¿Qué le dije? ¿Por qué te echaron el calabozo? No sé. Porque mi mamá pone por los comentarios la verdad. Ajá. Digo la verdad. Porque le dijo vieja, le dijo vieja y mi mamá le comentó. Mira, híjole, Jessica, 35, igual que el Cebollas. Dice que tiene 35, ¿eh? Ay, es que Don Pipa le dijo a mi mamá que estaba vieja y mi mamá le puso el comentario. Más viejo estás tú, ridículo. Y le echó el calabozo. Y le echó el calabozo. Wow. Ustedes, oigan, ¿ustedes qué piensan? ¿Piensan que cuando se equivocó era por mi mamá? ¿Cuando dijo Prieta? Opino. Opinen, por favor. Yo pienso, ¿ustedes escucharon eso? Que dijo, Prieta, digo tú, Mari. Flaca. Flaca. Aquí la piro. ¿Y quién es? La papa de Julia. My feet. Así es, firme. Y ya José va a un cigarro allá. ¿Es verdad la historia del licuado? Sí, es cierto. Es verdad, chulo. José, ti no debe. O sea, que no me creyeron. De la mujer, un video. Mami, no me creyeron. No, no se creyeron. Ay, Lady Azul, hola. De verdad, a mi mami le dijeron que se fuera, que se viniera para acá y mi mami dijo que no sabía cocinar. Tarde, pero seguro. Y te dijeron, nomás con que sepas hacer un licuado, ¿verdad? Ajá. Eso es una historia de verdad. That's true. Okay. ¿Cuántos años estuviste casada? Ella sí es la gran señora. Pues ya venía como el 25, ¿no? Como 20. ¿Quién va a llegar a los 25? 20 y algo de años todo. Señora Juana, haga una rifa de algo de Princess House y sus seguidores de Julie. El calabozo porque le dijo la verdad. Yeah. Y luego cuando está en vivo, mi mamá le pone comentarios. Que no aguanta. Yeah. Se lleva y no se aguanta. Sí, llaman sí. Dos veces que se equivoca y le dice Prieta a la madre. Sí, está hablando de mi mamá. Ya, mamá. Tú me estás pensando en ti. Sí, cosito. Pues, yo pienso que Cebollas no supera a la Juana. Ya, supérame. Porque yo ya te olvidé. ¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos años tiene mi tía Berta? ¿En serio? ¿Cuántos años tiene mi tía Berta? Mi tía Berta va a cumplir 50, ¿no? No, no es. Va a cumplir 50. Va a cumplir 50 en noviembre. ¿En serio, tía? ¿Va a tener 50? Yeah. ¿En serio? No, pues, ¿de verdad? 51. ¿Sí? No. Es 73, sí. Pues el mariachi fueron sus 50. Sí, después fue yo. No, ma. Está joven. Digo que está joven porque yo voy para allá. Cuando yo llegue para allá, no creo que me digan vieja. Está joven, hermana. Doña Juana Cantre, ya supérame. Porque yo ya te olvidé. ¿Qué va a seguir, Julie? Espérate, licuado, doña Juana. Ajá. Ando muy feliz sin ti. Deberías hacerlo tú también. Y para el que le gusta el licuado, el pelado es. Y a la madre le dice. Con licuado, sí, vamos. Pues, a ver, pues. ¿Y no le gusta? ¿No le gusta? ¿No te le gusta? ¿Y se lo se los toma? Porque está viejito. No sale, no toma. ¡Mami! That's true. Es verdad. That's true. Mi mamá lo pone inglés ya. Se los toma. Qué guapa señora Juana que le miró al Cebollas estos papeles.
Hoy no más. Por eso te bloquean. No, chula, el papel no lo arreglé. Entonces porque él me arregló, ¿no? No, pero sí. ¿Qué le miraste? Te mire. Con la primera esposa. Con la primera esposa no tuvo hijos. ¿Quién es la primera esposa? La chicana. Ah, oh, con la chicana no tuvo hijos. Hasta volvió a hacerlo. Más es cierto que yo le eché tierra en la cabeza de su hija. Ajá. ¿La hija de qué? De la chicana. Oh. ¿Usted todavía, sabías? Yo te voy a hacer una confesión. Confieso. ¿Sabías que él hablaba con ella todavía? Pero yo pienso que todo el tiempo hablaba con ella. Porque cuando tú te fuiste, qué raro que apareció así de rápido. El tapadera de pifas acá, por eso dicen cebollona. Y si iban a café. Tema. Ya descubrimos si la iban, tapadera. Ma, yo pienso que siempre hablaban juntos. Ahí voy, mami, papi. Como que siempre estaba así como de backup. Ahí voy. ¿Sí sabes cómo? Mira, ya te ponieron. Jessica, la tapadera. Y depresión. Ya no voy a estar gorda. El lunes empiezo. Es de todo el día. Todo el tiempo. Pero ya hoy me dio de alta el terapia. Todos los viernes Jessica dice, el lunes me pongo dieta. El lunes. Ahora sí. Pero a ti no te gusta flaca. Llega el lunes y sigue igual. Ok, ¿te gusta cuando me pongo flaca? Pues tan flaca no. Viene, pero yo cuando me bajo de peso me siento bien y tú me dices, come, toda flaca, sin fuerza, toda amarilla, pálida. Claro, tú ya. Eres egoísta, no quieres que seamos flacas nosotras. Flaca, ¿de qué soy yo? Julie, tu papá cebolla se la pasa en vivo, tras en vivo. Ay, hoy estuvo más 4 meses hablando pestes de señora Fara y no cuida a su hijo Benny. ¿Otra vez ya no lo cuida? Oye, te la mateito, tal vez. No, en serio. No, es bien burlona. O dale la no camita. Es burlona, es alegre. Dale la camita para que se duerma, chula. Aquí, la que rifa es la gran señora. Oigan, ¿quieren que hagamos una rifa de Princess House? Lo hacemos ahorita. ¿Cuál era el apodo? ¿Cuál era el apodo de Julian el que le puso a Hernán? ¿Va, rifamos algo? Pues que estará bueno. ¿Sabes qué? Vamos a rifar una en el canal de hermanos. ¿La chicana le arregló papeles de Don Pifas? No. Esa fue la que se llevó para México y mi abuela no la quiso. Uh-huh. Señora Juana, ¿usted es ciudadana de Estados Unidos? Gracias a Dios, sí. ¿O pensé que iba a decir yes? Yes. Yeah. Pues gracias a Dios, sí. ¿Por qué no vas para México? Pues, ¿a qué voy? ¿A qué voy? Tu papá está. Mi hermana viene para acá. Mis abuelos ya no están. Mi mamá y mi papá ya no están. Es cierto, drive-thru. Picture the drive-thru. Amá, a Julia le pusieron la drive-thru. Ah, sí, me dije. Porque entraba por la ventana. Amá, chamá, ¿que te sales? No, yo no me salí. Ma, tú sabías. Ma, se descubrió, ma. ¿Tú sabías que ponía cantos cristianos? No, no sabía eso. Sí, para ruido. ¿Qué? Mira, las cosas al fin del mundo. Ese era el principio del mundo. Ahora imagínate ahorita. Bueno, bueno. Oye, José. ¿Y entonces, no. Pues? Mateo tiene hepatitis. Tu papá está en vivo. Hola, pa. Mi ahorita está en vivo. Mi padre, vamos a ver. ¿Por qué te la dicen tú? No sé. Julie, ahorita está en vivo Cebollón Panzo, no duerme. ¿Dónde está la muda? ¿Se fue a dormir? ¿Qué la muda? Wendy. Porque no habla. Hoy no más. Oh, si están vivo. ¿Están vivo? Tristemente, si se ve cómo descuida a Benny, aunque está con él, es un padre ausente. Pudiendo llevarlo a pasear a lugares para niños, solo hace cosas para él. ¿Por qué no fue el entierro de su papá, doña Juanis? ¿Por qué? No sé, papá no cree que fuera. Mi abuelo siempre estaba preocupado de que algo le iba a pasar a mi mamá si iba para allá. Juana, ¿usted es menor que Berta? No, soy mayor. Ya le ardió el pañal porque Juana tiene más rating. Julie, Emily se parece mucho a tu mami. Por eso la quieres tanto, ¿verdad? Emily es la consentida. Juana, eres muy bonita y no joven. Dijo nada. Yo estaba esperando que dijeras, no, todos son.
Todos son mis nietos. Y se lleva con todos sus hermanos y ex cuñados. Sí. Con pues Paco de la O. Señora Juana, ¿qué hijo le salió más rebelde? Jessica. Dijeron señora Juana, no se metiste. Sorry. ¿Con ningún hermano más tú, no? Ninguno, nomás tú. ¿Tú eres la rebelde? ¿Eh? Porque soy rebelde. Y soy rebelde. Por tapadera. Me imagino toda perdonada que no, no es rebelde. Acuérdate. No fuiste tapa de princes. Acuérdate que le eché tierra a la hija de Ana. No, no es rebelde, es burra. No es rebelde, es burra. Next question, please. No, eres burra. Al siguiente. Rebelde. Doña Juana, ¿a poco sí era caballeroso, amoroso el don Cebollín, como dicen? Yo nunca miré rosas, nunca miré detalles, nunca miré chocolates, nunca miré San Valentín, nunca miré el Día de las Madres, nunca miré ni un regalo ni nada. Doña Juana, Julie, tu hermana se parece mucho a Doña Berta. Vamos a decirle que saquen a Doña Juana del calabozo. Vayan y díganle. Vayan y díganle. Díganle que digo yo. Y me saque. Que no me tiene miedo. Que me saque. Chicas, ustedes no han visitado. Miedo. Chicas, ustedes. Díganle que mi mami dijo que si no la saca, porque le tiene miedo. Chicas, ¿dónde se me fue? Te burlas porque yo digo y tú lo estás diciendo ya. Señora Juana, usted se ve más joven que Berta. Hola, Yuli, un saludo desde Ecuador, desde Guadalajara. Niñas, qué bonito se llevan y se nota que son bien alegres. Me gusta cómo son. Esta niña, Yuli, tiene carisma. Saludos, niñas bonitas. Sigan así, no cambien. Chicas, ¿ustedes han visitado Guerrero? Sí. Yes. Vamos a hacer huelga para que saquen a Doña Juana del calabozo. Que la saque. Que la saque. Señora Juana, ¿también le regaló unos chocolates de $7? ¿En serio? Ni de siete, ni de siete, ni a siete. Ni de a dólar. Yo nunca miré que te regalaste chocolate. ¿Nunca fue un detalle contigo de nada? Rosas. A ver, mariachi. Algo bonito que tú te acuerdes. ¿No? Yo. Tú fuiste por error, güey. Tú fuiste un experimento. Yo fui la hija más deseada. ¿Y por qué estás tan burra? Porque no querían hacer, güey. ¿En serio, mamá? Y ya mañana sale. Doña Juana estaba borracha y tiró esa cerveza. Era un mar. Qué barbaridad. Él se está pedando porque su ex se cayó. Doña, estoy pensando. Doña, piensa en un detalle. Ahorita volvemos para atrás contigo. No tengo detalle, güey. Don Cebollas, no seas sacatón. Que no saque el calabozo de Doña Juana. Doña Juana, ¿cuántas hermanas tienes? Mi tía Aurelia. Hermanas y hermanos. ¿Cinco? A ver, vamos a empezar con el mayor. Mi tío Aurelia es la mayor. ¿Hermanas o hermanos? No, todos parejos. Muy pipe. ¿Qué son todos tus hijos? Todos tus hermanos. ¿Quién es primero? ¿Mi tía Aurelia o mi tío? Aurelio. Mi tía Aurelia, mi tío Gaudencio. Estela. Mi tía Estela. Berta, bueno, yo soy yo, ¿verdad? A ver, mi tío Huicho, mi tía Aurelia, mi tía Estela y luego mi mami. Yo. No, todo, mi tía Berta. La peda ya, mi hermana. Y luego ya ha sido. De mi abuela y mi abuelo eran cinco. Y lo sigue Angélica. ¿Qué Ramiro, Mochú. No, Uriel. Ah, Uriel y Mochú. Uriel y Mochú. Mi abuela tuvo nueve hijos. Trabaja Doña Juana y a qué se dedica. La pura venta. En Felipe. Mi mami Felipe creció con Wendy para que tengan una idea. Mi mami es empresaria. Me busca. Y es maestra de ancianos, así que no pifa si ocupas clase. Te presento a tu maestra. Ahorita vengo, papá. ¿Dónde va? Ya me perdí. Hola, señora Juana, ¿también le compraba a menudo para que cocinara? ¿Le compraba a menudo? Hola, doña Juana, ¿con usted ya usaba pañal? Oye, ¿es en serio que usa pañal? No sé por qué no se ríen. Es que yo no puedo creer que tiene pañal. Yo tampoco. Dice, pero...
mientras mi mamá ha mirado que usara pañal, yo no puedo decir que sí. Julio, hoy nada más. Pues para mí nunca usó pañal. Que ahora lo use es tu rollo. ¿Hoy va a un sleepover? No. Yay. Yes. ¿En serio? Yay. Doña Juana es la mera mera de las cebollinas. Soy nomás. Soy la cebollina mayor. ¡Cebollona! Es la que controla la... La cebollón. Griselda Blanco. La barra del rabo. Es el yerno. No, ayúdame, ayúdame. Jessica, respeta. Respeta, Jessica. Doña Juana vende Princess House. Ajá. ¿Qué más vendes? ¿Con quién está José afuera solito, está viejito? Entra y sale, está viejito. ¿Qué haces? ¿Vendes Princess House? Roba, roba a la gente. ¿En serio? A mí sí me robaste. No. A mí sí me robaste. Yo le compré muchas cosas de Princess House. Esa chamaca se llevó sus cosas sin decirme. Hey, mamá, me voy a llevar esto. Tú te llevaste por tu cuenta. Mami, ya llegamos a 2,000 seguidores. ¿Nos donas una olla de Princess House para rifarla? ¿Un seguidor? ¿De verdad? Me gustan por chacalosa. A ver, ¿quiere que le donemos? A ver, nuestro canal de la... Mi mami le dice Mario Bros. Nuestro canal de Mario Bros. Cállate, tú. Sorry, tú, es que así pienso. ¿Puedo hablar? Sí, perdón. Dame el micrófono. Perdón. Ahí está, pero no está conectado. Ok, acabamos de llegar a 2,000 seguidores y vamos a rifar algo de Princess House. ¿Qué rifar? ¿Nos donas algo para rifar? Sí. En nuestro canal de Mario Bros. Mario Borros. Vamos a rifar. ¿Qué anda perdida? Ya es. Bueno, no te vayas a caer con la misma. Ya, ¿quién? Déjame ver si se escucha. A Doña Juana ya, es la única que le tiene miedo. Por eso se disfrazó de Pablo Escobar, ¿verdad? Le tuvo miedo a Griselda Blanco. Sí. Echo, ¿sí se escucha? Oh, sí. For real. No. No. ¿Por qué? Mira, Ben. ¿Por qué? Estamos grabando, and if you talk, they can't hear us. I don't give a fuck. Ven, dormí, papi, ya. No. Vamos a rifar, Julie, vamos a rifar algo porque ya llegamos a 2K en el Mario Bros. ¿Qué quieres rifar? ¿Qué nos vas a dar? ¿Por qué quieren? ¿Qué quieren que rifemos? Un live. Vamos a rifar. ¿Qué quieres rifar? ¿Qué nos quieres donar para rifar? Un descuento de paquetería. ¿Y cómo lo vas a rifar? Tienen que seguirnos. Uh-huh. Tienen que ser subscribers. Y comentar. Uh-huh. Tres cosas. Es fácil, ¿no? Ajá. Uh-huh. Follow. A ver, seguirnos. You sound very clear. ¿Sí? Tienen que seguirnos en el Mario Bros, dice mi mamá. La olla de 60 cuartos. Oh, my gosh. ¿Cuál es esa, mami? Mira, tengo una... Un comal. Ay, tengo un comal. Un comal. Vamos a rifar un comal. Vámonos por el comal. Ya están de testigos. Sí, vámonos por el comal. Vamos a rifar un comal. Sí. El comal. No te vale la familia. No. No, familia no. Vivi no entra. Sorry, Vivi. Vivi ni mi tía Berta. Mi tía Berta. Tías, tíos, primas, primos no entran. Pero tienen que seguir, comentar. Y tienen que decir qué estaba haciendo Juana. No, y tienen que hacer hashtag saquen a Juana del calabozo. Mira. ¿Con quién habla estas horas? Con Marco. Oh. Es más, déjame cumplir. Por teléfono, tan tarde. Sí, el señor es borracho. No se la vaya a ganar Julie. No, yo no entro tampoco. Vamos a rifar un comal. La familia no entra. La familia no entra. Se no puede entrar, Jessica. Doña Juana, no. ¿Usted sabía que cuando el cebollón familia? Era pastor, un señor con familia, esposa e hijos, le confesó que estaba enamorado de él? ¿De él? Ajá. ¿De él? ¿Dice? Te dije que era Marco. No. Julie, ¿cierto que tú eres del chisme? No. ¿Para qué es en el channel? Corre, Julie, vete a verificar. Ya verifiqué. Con el cuerno de chivo, solamente así habló. Fácil tomándose su cerveza. Van a comentar. Ya.
Pues que digan qué estaba haciendo en el vivo. ¿Dónde está tu comal? Vamos, vamos a... Ahí está. Ahí está. Los voy a motivar. ¿Dónde está? Pero tiene que comentar. Tiene que comentar. Ahorita. ¿Qué estaba haciendo yo? Tomando. No, pero ¿qué? No, que digan, saquen a Juana del calabozo. No, tiene que ser like, follow. Nada más like y follow. Que se suscriban al canal, ¿no? Por los 2,000 seguidores que ya tenemos. No lo vas a dar, mami, ya estás en vivo. Te lo voy a dar, pues. Sálvete, tienes muchos testigos, tienes 600 testigos. Te lo voy a dar, pues, ahí está. Mira, oigan, son te lo voy a dar. Papá, mira, te voy a decir algo. A ver. Bueno, déjame ver si me escucha porque me toca una tapa ya. Pero tiene que decir qué estaba haciendo yo. Tenemos 600 que están mirando ahorita y testigos que estás diciendo que no lo vas a dar. Ok. ¿Ustedes saben? Mira, wait. Mira, nuevecito. Pero tienen que ir a seguir a Mario Bros. Channel. ¿Y qué estaba haciendo yo? Y que, ok, ese es el requisito de mi mami. Tienen que seguir el canal, hacer like y comentar qué estaba haciendo mi mami hoy. Comentar Mickey Mouse. A mi mamá le va a pasar. ¿Saben cuando los borrachos le ganan dinero y el día siguiente está preguntando? Sí, les digo. El día siguiente está preguntando dónde está su dinero. Así mi mamá, ¿qué hice con el comal? ¿A quién te lo vendí? Ni cuánto te va a dar que lo regaló. En serio, no. En serio, mira, mira, mira. Y viene con su tapadera. Oye, te habla como tú. Yo le digo, siéntate, ya me mareaste. Mira, mira. Lo vamos a arreglar. We're gonna give it away. Pero no sabía. Yo no conozco chisme, no. ¿Qué estoy haciendo yo? We're gonna give it away. Yo conozco chismes y like. Followers on our channel. Aries. So, mi mami. No, Patricio. Patrocinó. Eso. Con un comal para regalarles. Pero tienen que ser. Se tienen que suscribir al canal de hermanos. ¿Qué hicieron? Mojarras y tomando. Sí. Se tienen que suscribir al canal. Pongan el link, por favor. ¿Qué más? ¿Para qué me dices a mí? Pon el link. Decir que okay, ya sé. ¿Qué estaba haciendo yo? Que se tienen que suscribir al canal, hacer like al Instagram y comentar qué estaba haciendo mi mami. Les vamos a regalar este. Mira. Gratis. No pueden entrar primas, no pueden entrar primas. Familia, no. No les hagan caso. Pero familia. Mañana se les va a olvidar todo. No, por eso le digo a mi mami. Están mirándola 600 personas. Oh, my God. No te puedes decir. Pero no entra la familia. No familia. Familia, no. Descalificada. Pero como quieras, síganos. Si se le da seguido o no. Mi Juana estaba tomando y hablando de cebolla. Hoy nomás. Lo vamos a rifar. Hay que rifarlo, pues. Y si son locales, pueden conocer a Doña Juana. En vivo de todo color. ¿Qué? No, y les puede dar fotografía y todo. No es por Instagram. Es mi hierro. Es en el canal. Es en el canal. Suscríbase al canal. De Hermanos Bros. No le puse el link aquí. Los bros. Los bros. Mi mami dice que somos Mario Bros. Mario Bros. Los cebollones. No habla. Y cuando habla, nada más para eso habla. Cebollitas. Dame uno libro, te los voy a empezar a anotar los que se vayan poniendo ahorita. Oh, sí los estoy poniendo, pero no sé. Diles que se hagan comment on YouTube, en community, para saber quiénes son. Y se los mandaron al comadito. ¿Por qué? Toda parte, México y todo. Todo. ¿Qué? Todo el país. Pero diles que te tienen que mandar el mensaje directamente porque si no, todos los demás van a ver los comentarios que dijeron. ¿Qué estaba haciendo yo? Ajá. ¿Qué estaba haciendo Doña Juana? Tienen que mandar el mensaje directamente a ti o... ¿Pero cómo se va a hacer? En la ruleta, ponemos todos los... Oh, los que dijeron cosas verdad, las que dijeron correcto. Yo, que estaba tomando conmigo. Yo me voy a entrar al otro canal de ruleta. Comenten, mami, esto es tequila, no es bucana. Ay, esta viejita. Por eso te dicen viejita. Gámbate cebollina. Mira. Flaquita. Digo tú, prieta. Respeto, cuidado. Por favor. Respeto, chamaca. Voy a entrar al canal ahorita y los que vayan comentando los voy a ir anotando y los vamos a poner en una ruleta. ¿Cómo se cierra con broche de oro? ¿Cómo se cierra?
No tengo Instagram. No, es por Instagram, es por YouTube. Gratis, dile, gratis, se va a llevar con mal. Rífenlo ahorita. Maybe, puede ser, depende cuántos sean. Señora Juana tiene estaba... Tiene que hacer otro live para cuando vaya. Ya, ya empezaron, mira. Señora Juana estaba bien happy tomándose unas chelitas. They're live. Los que están ahorita, eso pueden. Eso sí. Señora Juana estaba bien happy tomándose unas chelitas, comiendo mojarras doradas. Ándale. Y estábamos pidiendo a todos los santos que le saquen del calabozo. Mira, she said that everybody else... She said that everybody else is going to repeat it. Yeah. So tú nomás léalo. Si está bien, escribe el nombre. Alright, I got it. Voy a empezar a anotar. Amiga, lo dijiste, ya que si no. Pues el que vio en vivo. Ah, ok. El que le miró en vivo, pero tiene que dejar el comentario en el canal de... No, el comentario, un message, direct message. No, un comentario. So far yo nada más veo uno. Un comentario en el canal de... Y hacer subscribe. No, ustedes ahí saben. Aquí miren. Es que no sé por qué no lo puedo compartir. Yo te vi hace rato cuando tú quebraste esta nuez con tu mano. ¿Cómo le dijiste? Junta dos. Agarra dos. Mira. Ay, mentito. Y para eso no se estudia. Yo los estoy mirando ahorita. Ok. Aquí está uno. Speak for me because they can't hear me. Okay. Suscríbanse a este canal de aquí. Suscríbanse y dejen un comentario y los voy a ir anotando para la rifa. Pero el comentario en este canal es el canal de podcast. Ya nos dejamos. Afuera no hay más. ¿Qué es la? Aquí tengo todavía. Creo que sí se entiende, ¿no? No, vaya, ¿en dónde comentamos? En el canal de hermanos. De hermanos podcast. Allá te comenta. Chuli, dame otra pluma, esta no funciona. A ver, mira. Este canal no funciona, Lili. A mí, esta pluma no funciona. Give me another pen, this one doesn't write. That's all there is. O dame un lápiz. Ok. Y todas las personas que vayan adivinando bien, en el canal de los el podcast, si estés suscrita, suscribirse, decir lo que estaba haciendo mi mamá. Y después, sure ese subscribe. Nombre, nomás estás guardando el username, ¿no? El username, nada más. Y después, esos nombres de usuario van a entrar a la ruleta. ¿Qué le damos? ¿Un week? No, mañana. Mañana, 24 horas. No 24 horas, porque no lo van a hacer mañana. Ya te entendí, dale, todo bien. Doña Juana estaba tomando un clase en vivo. Yo dejé mi comentario y mi like, chicas. ¿Van a entrar a la ruleta? Hola, mi gente. ¿Cómo se llama? 100% gratis. ¿Ah? ¿Así es la misma que con tu mamá? No. ¿Cómo vas a hacer el live? ¿Mana, tu live? Sí, tiene que ser live. Esto es una ruleta. ¿Corazones valen o no entran? No entran. Okay. Vuelves entonces a decir, porque están dejando comentarios. Cada vez se escucha. Dame que me vuelvas. Ay, pendeja, me pongo a escuchar acá. Say it again. Say how you got kicked out. You're not talking. Testing. Sí. En los comentarios. You can't say who's writing. No puedo, José no quiere que diga porque. Y sí. Luego todos los demás van a saber. Oh, pero entonces será esto. Van a estar todos ahí diciendo lo mismo. Un azul traspalas, eh. No. It's not working. Yeah. Pues acerca la tableta para acá. Ok. Yo les voy a explicar. Yo los voy a acercar. Sorry. No se me vayan a marear. Pues aquí no va a caber. ¿Le ponemos un límite a las personas? ¿Como una cierta cantidad? Yo los voy a acercar. Ah, no. Like a certain amount of people.
¿Y son los que van a entrar en la the first 20 people or something like that? O ilimitados. Well, I mean, it's already kind of late because the first people who already said it. No, todos Estados Unidos, ¿no? Las primeras 50 personas o algo así, no sé. Ok. Anda perdida. So. Aquí. Déjame ver si ya te escucha. Yo dale, tú sigue hablando. Ok, sí se escucha. No, eso es una mecha. Repítalas. Sí, voy a repetir. Para entrar a esta rifa gratuita. ¿Por qué la estamos haciendo primero? No sé por qué. Porque llegamos a 2,000 suscriptores en el canal de Noche de Hermanos Podcast, que es un canal que tenemos de los hermanos. Y por agradecimiento de llegarnos a esa cantidad, estamos rifando. Regálame, pues. Vuelve a sacarlo. Un comal. Mi más buena para eso. Un comal plancha doble de antecedente de Princess House. I can like them los que entraron, ¿verdad? Sí. Para saber los que ya tengo. Y para entrar a esto, tienes que entrar al canal de Noche de Hermanos Podcast. Dejar un comentario con lo que estaba haciendo mi mamá en este en vivo. ¿Sí se explica? Es el comal. Este es el comal. Es el princess. Totalmente gratis. Princess House. 100% gratis. Y tiene su tapita. Ajá. Mira, Carmen Luna. Dice, Juana anda tomando su cerveza celebrando el Día de las Mujeres muy felices al lado de sus hijas. Ese comentario que acabas de poner, Carmen Luna, no te va a ser válido aquí. Tienes que ir al canal de Noche de Hermanos Podcast, dejar ese comentario en el último en vivo, en el último video que quieras, y poner ese comentario allá. Aquí mi colega está escribiendo el usuario de las personas que están comentando. ¿Van a ser 50? Saludos, ¿entra o no entra? No. Sorry. No. ¿Tienes que decir? ¿No límite? No, yo no le voy a poner límite. Ah, ok. Los que alcance a notar hoy. Sí. Entonces hoy nomás. Cuando se acaba este en vivo, se acaba la anotación de nombre. Eso. Entonces, si tienen otra gente, póngalos ahorita. Esa doña Juana empinando la cerveza, quiero ese comal, please. No, la comunidad, no. Váyanse en el canal. Suscríbanse. Suscríbanse en el canal de Noche de Hermanos Podcast. Este de aquí. Suscríbanse ahí. Y comenten en el último en vivo, en el último video, el que quieran. Y comenten lo que estaba haciendo mi mamá en este en vivo. Aquí mi colega. Ya no lo entiendo. La secretaria. Es en inglés. Go subscribe to our channel, to our podcast, de hermanos. Mm-hmm. And just leave a comment to what my mom is doing right now. José el modelo. ¿Y el tapa? Nomás no metas mano negra como rifas de cebollas. No, no, no va a entrar, no va a entrar nada de familia, ni primas. No, no entra. No entra primas ni nadie. Can you put the names, yeah? I do, I have them. No. I'm giving them a like para saber los que ya noté. ¿Qué? Ya no quiero que tenemos. No entra familia, ni hermano, ni nada. Ya no entra familia. Pura gente extraña. No son extraños, son tus seguidores. No, o sea, que no sea familia, pues. Are you on the other channel? Yeah. Okay. Voy a ver si puedo poner el link. Quiero ver si puedo poner el link para. I think they already know, right? It's a lot of people saying. Ya van bastantes. Que andar perdida. Are you gonna raffle all the people who are saying that? Los mientras dure el en vivo. Okay. Los voy a anotar a todos. Si no tienen un like es porque no pusieron el comentario adecuado. Ya llegó. Quiero ver si le... Oh. Then you gotta go and check, make sure they're subscribed. Yeah, and I have to make sure they're subscribed. Yeah. Okay, but... Oh, wait, let me look at me. So when the live ends, you gotta... Or tomorrow, check it out. I don't know. You gotta check it out. En el Instagram lo voy a poner el en vivo. Ya me enseñó Judy cómo hacer en vivo. Ya sabes. Okay, ya puedo entrar aquí. So déjame ver. Noche de Hermanos Podcast. Podcast. You should keep talking, baby. Uh-huh. I'm trying to, espérame. Noche de hermano. Repítelo una vez más y ya seguimos con su. Okay, ya pude poner el link. Finally. Es que me tuve que meter a mi cuenta.
Ok, ya voy a leer comentarios. Ya saben. No, anúnciales una última vez. Oh, ok, una última vez, ahora. Para los que vayan llegando. No, ok, ya lo. Hashtag saquen la señora Juana del Calabozo. Ya lo puse pin. Ese enlace que miren ahí, suscríbanse ahí. Es un equipo. Que me saquen del calabozo. Suscríbanse a ese canal. Vayan al último video, último en vivo, y comenten lo que mi mamá hizo, o lo que dijo, o lo que habló, lo que sea. Algo que diga, doña Juana hizo blank en este en vivo. Y ya. Y la persona que haga, diga algo correcto de lo que mi mamá hizo en este en vivo, en este canal, de que está aquí enlazado o enganchado, no sé cómo se diga, pen, va a entrar a esta lista que trae aquí mi colega, y estos nombres van a entrar a una ruleta para no uno sacar nombres y eso, todo sea electrónico, y la persona que gane, que va siendo la última que queda, ¿no? La última que queda es la que se lleva la plancha. No le toques a mi mami su cara. Pero tienen que estar suscritos. Voy a verificar. Voy a verificar que estén suscritos. Sí, tienes que estar suscrito al canal. Ya lo entendieron, para ya seguir con la plática. Y esta rifa termina hoy a la noche. Cuando se acaba el en vivo, se acaban los nombres. Y el que entró, entró y no, I'm sorry. Hi, mija, I don't know if I did the right. María Sánchez. Bueno, ahorita you have to reset it, ¿no? Sí, todavía no llego ahí. Les estoy poniendo un like a todos los que entraron. Si su comentario tiene un like, entraron. Doña Juana no se ve. Ahí está. Mami, estás bien bonita. Yo siempre chula. Se mira bien bonita mi mami. Ya fui. Ok, muy bien. Ahora sí, pregunta, síganle. Ahora sí, ya. Regresamos a lo que andamos. Mientras acá. Linda perdida. Doña Juana, ¿qué se siente que Julie sea su preferida? Eso no dijeron. Tú estás allá. Ok, pues. No dijeron. Julie, ya dejé mi entrada a la rifa. Muy bien, mis sabores. Suerte. Ya quisiera participar, pero estoy bien asalada. Nunca gano. Suerte para todas. Le dejé en el podcast hasta el Instagram. Ya fui. Muy bien para todas. Si tienen su like, es que entraron. Sí, si ese que le dio un corazoncito. Ya los anoté y entraron. Ya entraron a la rifa. O no es ni rifa. Esto no es un regalo de agradecimiento. Un giveaway, ¿no? Doña Juana está tomando cerveza y preparando mojadas. Gabdil Medina. Doña Juana, hermosa, ¿cuál es tu yerno favorito? Mira, José. El bebé. ¿Yo? ¿Yo? ¿Cómo se llama mi mamá? ¿O está Eric? Tú no eres Doña Juana. Déjala contestar, cuñón. ¿Qué crees, Di? Señora Juana está muy interactiva, participando al 100 y brindando para que la saquen del calabozo. Que me saquen, pues, chula. ¿Por qué te metieron? ¿Porque tienen miedo? Así de fácil. Ya tienen miedo. Quiero comer. Yo hago muchas tortillas de harina. Doña Juana, ¿por qué Julie es su favorita? ¿Por qué te la he hecho? ¿En serio, man? Y lo niegan. Gracias por el regalo. Ya lo tomo por hecho. Ya. Can you just say out loud the names of the hazard people just to make sure we did it right? Janet G. Manifest it. Janet, yo le estoy poniendo like a su comentario. Yeah, si Jessica te puso un corazoncito y un like. ¿Y te puso un corazón también? No, just a like. Oh, that one in? Yeah. Y le pones bien. Pero no le puedo dar un like nomás. I've been doing like. Oh, okay. Okay, un like. Gracias, Doña Juana, por apoyar a sus hijos. ¿No te entran a licuadar por ahí también? Ay, no más. Y tu primero, sí, la tengo. Pero eso está de venta, Di. Doña Juana, ¿el cebollón era agresivo con usted? Un poquito. Hola, Di. Un poquito. Un poquito. No te... Oh, gracias, Doña Juana. Oh, ya leí ese. Que suba 500 likes. Doña Juana tiene un pelo muy bonito. Parece muñeca rumbada. En serio. Ma, no le pegues a mi hermana. Ma. ¿Qué? ¿Qué pelo es este? ¿En serio? ¿Está bueno mi pelo? Mañana va a ir a arreglarse el cabello. O sea, que el señor Pantón estaba más grande cuando se lo robó. ¿Con cuántos años te gana, ma? Con 7. No, 5. Con 5. Con 5. Señora Juana, ¿tiene hermanas favoritas?
Tita, uff. Uff. Mi tía Berta. Buenísimo el en vivo y más por el regalo que va a dar a Doña Juana. Gracias. No manches, ¿dónde? ¿Dónde quién? Ya no repitas. Doña Juana, ¿cómo se mantiene tan joven? Puro colágeno. Ay, no más. Sorry, contesté nomás. No haciendo corajes, sí. No haciendo en vivo, sin echando rica al calabozo. Burlándose de todo. No eres burlona, eres alegre. Vivir la vida nada más. Vivir la vida. A lo que venga. Yes, I can hear you, Judy. Oh, sorry, me fue salir. Estás mal, Judy, estás mal. Me fui al baño. ¿Cómo era la tripa? Too late. Doña Juana, ¿usted cree que le ha cambiado a Don Pijo o siempre era así medio loco? Después del accidente quedó loco. Ma, ¿tú dijiste algo? ¿Eso era cierto? ¿De qué? De que el doctor dijo, después del accidente, que iba a enloquecer. ¿Eso fue cierto? Ajá. ¿De dónde dice el Don Pipas que su ex está vieja? Está guapísima, viejo él. Dijo Yuridia. ¿Cómo lo lee? Como con... Yo lo leo como chismosa, ¿verdad? Uh-huh. Se ve de 45, la verdad. Muy bonita. Gracias. Doña Juana. Ya de vuelta después de confirmar que le sigo desde el primer video y mis likes para mi Hernán, osito de mi amor. Muchos quieren a Güero, ma. Se ve mejor Juana que la flaquita. 100%. Ma. Yuri, tus hijos están en la casa de Emily, está atrás, saludos. Ok, ya me he tenido bien. Me mataron con la familia y no necesitaría con Lola. María. ¿Cómo? Es la que dice suegra, ¿no? Que está enamorada de Güero. Muy mal, muy mal. ¿No quieres que estén enamorados? Oh, no, pues está casado. ¿No está casado ya, chula? Mire, me apuntaron en la rifa. ¿Quién es? Carmen. Si tiene su like en su comentario, serán anotados. I'm still trying to catch up, guys. Mire, ¿quién es la niña detrás de ti? No, voy a llevar a rifa tú. ¿Qué niña está atrás? Ya van a empezar otra vez. ¿Qué? Con los fantasmas. ¿Cuál niña? Mira la niña. Sí. Ah, según ellas. Era mi mami. Yo. No. Ma, cuéntales cuando la niña te aventó el zapato. No, ahorita no. Ahorita no. Otro día. Ajá. Me tengo que ir por mi casa todavía. Another day. Conté de día. Doña Juana, ¿Don Pipa siempre ha sido un Grinch? O sea, un viejito terco, loco y amargado que no cree en Navidad ni nada. ¿Qué si Don Pipa siempre fue un Grinch? ¿Celebraba Navidad? ¿Sí o no? Viejo amargado. Creo que le voy a ir poniendo números a los textos. Apúnteme a la flaquita, la rifa para que le haga un metal a los pipitas, si se lo gana. ¿A qué le importa lo que? Chicas, animen a tu mami a hacer vlogs. Dice que pa' qué, porque luego la meten al calabozo. Y luego me saquen de cañón. Mira, no me sacan porque me tienen miedo. Mi bien. ¿A poco no? Si te da el calabozo, no te saques, ¿por qué? ¿Te tienen miedo? Ajá. Es lo que pasa con este viejito. Y ya mañana. Señora Juana le dijo viejito a su ex. ¿Se viejito? ¿Por qué? Unsubscribe. That's true. Sí. It's a long list. I'm getting there, I promise. ¿Alguien la niña de Yuri no es su hija? ¿Cuál niña? No hay nadie, yo estoy aquí viendo. Uy, mira, es que lo pido. Yo no miro nada. A ver si no. Sobre Epifanio, mire este en vivo, mire lo que pasa. Mire cómo está. ¿A poco sí hay fantasma aquí? Sí, sí, hay una niña. ¿Una niña? Dicen que es una niña. Ma, ahorita que está José aquí, ¿sabes que José se metía por mi ventana? Ay, my God. Por favor, cambie de tema. Es la trumpe. Chamba. Y Hernán me puso el nombre de drive-thru. ¿En serio? ¿Te metiste por la ventana? Me puso la drive-thru. Suegra. ¿Tú te metías por la ventana? Yo no sé nada. Ira. Yo no me acuerdo. No me acuerdo. Confiesa. Si no me acuerdo, no pasó. Ah, no pasó. Oye, ¿cómo hace con los ojitos? Si no me acuerdo, no pasó. No pasó. Si no te acuerdo, no pasó. No. Ah, él no cuenta. Ok. Muy bien. No pasó. Entonces, yo no me acuerdo que te ordené cosas de Princess. Y como no me acuerdo, no paso. Y no van al Bill. Ya hoy te voy a mandar para que te recuerdes. La niña de tus ojos.
Chuli, voltea, voltea, voltea. Está jugando contigo. Me da miedo, quita la cámara de oscuridad, se mira muy fantasma. La oscuridad. La cámara, mira, ver la cámara. Light war, ¿no? A lo mejor ahí atrás, ¿no? En la otra sala. La cámara de oscuridad, sí, me mira. Pero no pueden ver en la otra sala, sí. O sí se mira. ¿Cuál cámara de oscuridad? Ma, estoy en Rami. Rami, eres tú. Mi mami entró en un reto y luego el primer día perdió. No se mira nada. Mira, 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 perdón. Mi mamá está tan emocionada. Es que aquí hay una niña. Sí, hay una niña de verdad. Y no sabemos dónde es. Pregúntale. De ti, ma. ¡La amigo! Pregúntale, ma. Oye, Emily, ¿estás bien, Emily? Doña Juana Moshu es familia de Don Paco por el Benítez. Sí. Mira, es que mucha gente tiene muchas cosas confundidas. Dice que mi tía Beata y mi tío Paco son primos hermanos, que porque... No, no somos primos hermanos. Mira, habla, dijera, no, es que no somos primos hermanos. Es que dice que son primos hermanos porque mi tío Paco le dice primo a mi tío Ramiro. Y mi tío Ramiro es hermano. Sí, pero tu tío Ramiro es hijo de otro papá. Mi papá Benítez, que viene siendo primo. Entonces, Berta y yo somos de otro papá. Entonces, no somos primos hermanos. Aclarando. Entonces, mi tía, mi tío Ramiro, Mushu, mi tía Angélica, mi tío Uriel, ¿qué más ellos? Son primos hermanos. De... Doña Juana es mi suegra, todavía no es oficial, Hernán se aprieta. ¿Ellos son primos hermanos? Señora Juana, una pregunta, ¿Marisol Benítez es su prima? Marisol Benítez. La de mi tía Gui. Bueno, no sé qué sea, pero la mamá de ella, somos primas con la mamá de ella. ¿No la cachita de Daniel? No sé qué seamos. Pero, ¿no? No sé qué seamos. Se levantaron tus hijos primos atrás. ¿Cuál es hijo? Oh, Mateo, maybe. ¿Cómo te levantó Mateo? Mira, mira, la niña se ve. Eres bien coqueta, ma, te estoy mirando. Doña Juana, cuéntanos la historia del cuchote. De bueno. Mami, ¿sí es cierto que vivían chaneques? Pues dice la leyenda suya. ¿Tú los miraste? No. ¿Nunca miraste chaneques? No. ¿El Huache y el Marisol son primos? ¿Cuál Marisol? ¿Qué es Marisol? ¿Marisol Gómez o Marisol? Pues son primos, pero como... Espérate, segundo, espérate. ¿No? Tenemos que ver cuál Marisol. Sacen a Doña Juana del calabozo y metan al cebollón. Mira, no me saca del calabozo porque me da miedo. Así de fácil, chula. Me ¿sí? tiene miedo. ¿Sí? ¿Cuántos años estuvo casada con el cebolla? Como 20 años, ¿no? Ahora, de que yo sepa, nunca tuve casada con un vegetal. En serio. Como 20 años. ¿Pueden repetir lo de Mushu, que es familia de Don Paco? Mushu es familia de Don Paco, porque... Mi abuelo Jefiuro. ¿Mi abuelo se llama Jefiuro? Sí. Mi abuelo Jefiuro y el papá de Mushu, Arculano Benítez, son hermanos. Son hermanos. Pero, no me puedo tomar en serio. Pero, mi tía Berta, su papá no es Arculano. No. Es Apólito Domínguez. Entonces mi tía Berta no es Benítez, no son primos hermanos. ¿Ya me entendieron? Son medios hermanos mi tío Ramiro y mi tía Berta. Y mi tío Ramiro y mi tío Paco son primos hermanos porque tienen el mismo... El papá no tiene el mismo papá. Sus papás son hermanos. ¿Sí? Sí, mi abuelo Jefiro y Arculano Benítez... Son hermanos. El papá de mi tío Ramiro son hermanos. ¿De verdad? Ramiro. Yes. Oh my God, no sabías. Mm-mm. Yo nomás sé de mi abuelo Pole, más para ella, no sé. ¿A qué me importa? Yo dice, tu papá viene a comentar aquí, lo mandas al calabozo. Ajá, yo no hay mando. Que cerrarlo. Ay, mi mamá. Hay que cerrarlo. Juana, otra vez. Hello. Ma Cruzetti te mando saludos. ¿Eh? Parezco la de... A mí la niña de la mochila. Azul. Azul. Te mando saludos a Cruzetti. Salud, Juana. Hola. Hola, chicas y chicos. Hola,
¿Cómo has estado? Emily está ya. Tal vez no sepas quién habla. O tal vez lo hayas olvidado de mí. No entiendo, ¿don Paco es tío de Mushu? Sí. No. No. No, no, no. Mi tío Paco y Mushu son primos. Son primos. Porque primos hermanos. Porque el papá de Mushu y el papá de mi tío son hermanos. Uh-huh. Dos hermanos. Se... Whatever. Tres hermanos. Chile con huevo. Yeah. Estaba pistola. ¿Eh? Dele llave a Juana y cuando venga las cebollas que don Juana le manda el calabozo. You wanna help me? Que me saquen de... Doña Juana... How can I help? Is the question. Doña Juana, una pregunta muy seria. ¿Por qué aguantó 20 años al loco del cebollón? ¿Qué le gustó de él? Duplicates watch. Probably. We're waiting. ¿Cuál era la pregunta? Que por qué le aguantó 20 años al cebollón. ¿Por qué le mandas tanto a Canales de chismes, por favor, cuando tome captura de este video, no me agarren así. O así. Agárrenme así. Es que era. O así. Just freeze a little bit para que tomen esa, dile. Tomen esta. O esta. Tome bien. O esta. O esta. No me pongan todo así. Mongola. Oh my god, me he visto canales de chismes, de ramas like this. Era bien. Rami, eres tú, Rami. ¿Quién es Rami? Le quiero Rami. Ah, si no le entienden a mi mami, digan para empezar a poner subtítulos. Se ve muy guapa, doña Juana. Era bueno. Leen el comentario. Pero. ¿Yo? Está hablando mi mano, no te preocupes. Hola. ¿Qué es el futurista? Era buena persona. No sé qué le pasó. Se chingó la rodilla y cambió. Está hablando mi mamá. Los últimos años, no sé qué le pasó. Pero era... Pues no sé. Todas las personas tenemos un defecto. Dale. ¿Me vas a romper la hoja? No, voy a hacerlo. Dale, más sigue hablando. ¿Por qué no aguantas 20 años? Me estoy cargando. Más cinco cosas que te gustaban de él. Era... ¿Qué te puedo decir? Cinco cosas que te gustaban cinco de él. Cosas... Cuando estaba en su... Antes de que te engañara. A mí me engañó. ¿Eh? A lo mejor siempre me engañó. ¿Tú piensas que siempre tuviste engañada? Yeah. Yo una vez le dije, cuando yo supe que hablaba con Ana... Yo le dije, con razón mi mamá dice que tú siempre engañabas. Siempre me engañó. Pero, ¿era buena persona? Sí, sabías darle por su lado. Sí. ¿Qué consejo le darías a su futura pareja? Pues lo mismo, ¿no? Darle por su lado. Darle por su lado. ¿Qué estás haciendo, Julín? No entiende lo de mucho, tío Paco. Está haciendo un árbol. Juana, etcétera. Un árbol familiar. Un árbol familiar. Apolito. Ok, there we go. Miren. Mi abuelo Jefiuro y Alculano son hermanos. Mi abuelo es papá de mi tío Paco, Pifas, etcétera. Y el señor Alculano es papá de mi tío Ramiro, mi tía Angélica, Mushu y Uriel. La mamá de ellos es mi abuela Urbana, que viene siendo la mamá de mi mamá, mi tía Berta. Son mi tía Berta y toda acá su familia peluche, con los hijos de Herculano, son medios hermanos. Por eso, estos de aquí, que viene siendo mi tío Ramiro, mi tía Angélica, Mushu y Uriel, son primos hermanos de mi tío Paco, porque sus papás de ellos son primos hermanos. Pero acá las hermanas tienen otro papá, que es mi abuelo Apole, pero son la misma mamá. Ya les contesté. Es que se escuchó que es un revoltijo. Ya sé que es duro. Es un dolor de cabeza. Ay, es que dijeron, entonces no es hermano de doña Berta. Yo me cansé. Sí, son por la misma mamá, pero tiene diferente papá. Whose idea was it? ¿Quién era Herculano? El papá de mi tía. De Mushu y Angélica. ¿Y mi tía también? Yeah. El hermanito sacó los gangsters de Wendy, Felipe.
Un consejo para un matrimonio durandero. A la madre me parece espantoso eso. Yo. Es que hay que pasar por atrás. ¿Un consejo? Un consejo para que dure un matrimonio. Pues dale por su lado, ¿no? Pero yo a la persona. Thank you. Hoy. Así que todo está bien. Muy bien explicado. Respeto. Ya. Yeah. Yo pienso que eso debe de ser la primera cosa, ¿no? Deben de respetarse uno al otro. No viene nada de consejos a la de hoy, era que agarré el toro por los cuernos y ver dónde cae. No, mi mamá no agarró el toro por los cuernos, mi mamá le ponía los cuernos. Ma, el reto era agarrar. A mí siempre me lo pusieron, ¿no? ¿Tú crees? ¿Cómo te sientes de eso? De pensar de que eres uno del montón. Bien. ¿Qué cuernos, no? Eres uno del proceso. ¿Es verdad que era muy trabajador? Ma, contesta con la verdad. Pues no, mira, trabajador no era. Pero es que él dice que cuando era arbolero. Y ahí trata todo lo demás. Oh, yeah, he is a tree cutter. Mira. Ma, él era arbolero. Sí. ¿Y en eso no trabajaba? Sí trabajaba, pero... Tenía que ir mi mamá. Siempre tenía que andar yo. Si no, no iba. No. Sin mí, no funcionaba. Es que quería su prieta, pues. Okay. ¿Quién era Ana? Ana. Ana. La primera esposa. La socia. Querida socia. Éramos o no. Era la mujer de su vida de él. Era amor de su vida. ¿Tú crees que él quería a ella? Pues él decía que era amor de su vida. Nada más que mi abuela no la quiso. ¿Qué? Pero. Mátel. Pregunta para doña Arculana. Mi mano se llama Arculana. Querida sucia. Querida sucia. Ajá, dale. Señora Juana. Ay, no. Siempre ha sido un huevón. ¿Cuánto para que me dejó a Don Pipas por suegra? Suegra supo en alguna realidad de parte de Pipas. ¿Eh? Oh, suegra supo de... Se sigue siendo suegra la señora. Es Mari, ¿verdad? Sí. Suegra supo de alguna realidad de parte de Pipas o Erika. Doña Juana, mi mamá no sabe nada de eso. Doña Juana, ¿usted dejó a Pipas? Sí, yo lo dejé. Ahora dijo mi tío Rubén, yo te dejé, tú no me dejaste a mí, sí, yo te dejé. Yo lo dejé. ¿Y el cebollón tiene hijos con Ana? Yo sepa, no. ¿Mi abuela no la quiso porque era chicana? ¿O por qué? No. No quería, creo que a él no lo quería. No sé. La mamá, la mamá de ella fue la que se la quitó, ¿verdad? De papá. ¿No les da miedo que la maña le haga algo a su papá por lo que les debe? Bueno, pues él debe tener que pagarlo. Si tiene millones. La karma es real. O lo que tú ves, tu diabla. Se debe, tiene que pagarlo. Tiene que pagar. Lo que se debe. Se paga. A huevo. A huevo. Que anda perdida. Nada más voy a llenar esta hoja y ya se acabó. ¿Ana le arregló a Pifas? No. ¿Cómo él arregló? Por la amistía. Una amistía que hubo en el 89, 88, por ahí. Doña Juana, ¿cuándo viene el canal de Aries? ¿Cuándo me invite? Va a transmitir, no te vas a subir. Vas a estar de miedosa igual que yo. Yo le digo, o sea, nomás va a estar 5 minutos. No, hombre, 2 horas. No se siente. No se siente, te va el tiempo. Pero vas a tener que invitar. Por ejemplo, ahorita cuánto tenemos. No, no tienes que invitarla. Tengo que invitar. Doña Juanita, conteste las 5 cosas que le gustaban del cebollón. Mira. Una. Nada. Una. Dí como Mari, su dinero. No, ella dijo su paciencia. No. Pues déjenla hablar, pues. Déjenla hablar, chula. Mira.
No me pidieron cuentas de nada. ¿Cómo? Su dinero era limitado. No. Pues era narco. ¿Cómo chingados? Era ilimitado. Pues era narco. Nunca había cuentas de nada. ¿Cómo? ¿En qué gastaste? ¿Nunca? No, no. ¿Nunca te decía eso? No, nada. Nice. Nunca me preguntaba dónde está el dinero. Well, al final. Era buen pelado, era buen pelado. Con razón. ¿Y luego qué le pasó? Se cayó del caballo. Por eso no te gusta que yo me suba al caballo. He paid somebody to count the money. Imagine paying somebody to count your money. Era una persona que... That's crazy. Es una persona que no se fija en el dinero. Es lo que es. Estás igual que Mari, por el dinero pues te gustaba. No, 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 no. Esta persona que no se fijaba en qué gastabas o qué no gastabas. No te pedías cuentas en qué gastaste o qué no gastaste. Ok, ¿qué más? Para yo de... Mi madre habló con una más tía. En mis tías. En mis tías. Saludos desde Uruguay, Juana. Disfrutando el Día de la Mujer acompañado por sus hijos. Los amo. ¿Por qué le dieron tan poquitos años de cárcel al Seguridad? No, pues no sé, chula. ¿Cuántos años tuvo? ¿5 y medio? No me acuerdo ya. ¿Cómo 5? ¿Ah? ¿Ah? ¿Quién la ha perdido? Come here, whisper to me. Nah, I can't say that. Why? Oh, you just said it. ¿Qué dice? Doña Juana, que le valga ese panzón. Usted es una reina. ¿Qué estás haciendo? Eres una rana, David. ¿Eh? ¿Qué onda, perdida? Todo. Arriba la gran señora. Excuse me. Mira, voy a anotar los últimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Los últimos 15 voy a anotar y ya se acabó. Este trabajador de construcción. Oy. Así se miran todos, no tienen simple cachucha. Para que no les pegue el sol, no me dejan terminar. ¡Racista! Mira, ¿cómo que racista y soy mexicano, suegra? Mira para allá. Bien rápido. ¿Cómo me miro? Mira. Campista, a ver. A huevo. A huevo. ¿Eh? Al sol. Al calabozo. Calla y Guita Blog estaban en cárcel por culpa del viejo panzón. ¿Ya que ella también tuvo la cárcel? No. Está mal porque cada quien es su problema. Cada quien se buscó su problema. ¿Tawakani? What the fuck is that? ¿Tawakani? Yo no sabía que ella estaba en la cárcel. ¿Estaba en prisión también o no? No, ella no estuvo. It's Tawakani. I don't know. You ever wear hats? Snapbacks? Pues se ve que te hizo poquito las cosas. You don't like them? No more? Yeah. Doña Juana, la del blog no le llega ni a los calones rajados que trae. Ah, veo. Hasta eso. Aquí la rifa de la gran señora. Si no me saco el comal, yo le compro uno igual. A mi Jessica, apúntame, soy tu tocaya. ¿Cómo se llama? La voy a anotar. Una tapatía en Sonora. Voy a anotar los últimos 10. ¿Did you say it already? Yeah, I have. ¿Quién es su yerno favorito? José, ya dijo. Le voy a decir a Eric. Bueno, creo que ya tenga caught up. Julie, Don Pifas dice que Doña Juana es mayor a él. ¿De dónde? ¿Mi mami cómo va a cumplir cuántos? No te gusta. Ma, ven aquí. Mira lo que dice aquí. A ver. ¿Qué mira lo que dice aquí? Espérame. Julie, Don Pifas dice que Doña Juana es mayor que él, y es una viejita que no puede ni bailar. Está loco, sí, viejo. Siento orgullosa. Me estás matando, está loco, sí, viejito. Estás acabando my life. Ese señor está arriba de los 60. 60 y más. Cuídate, ya te hice reír más de 100 veces, ya bien me has echado la. ¿Eh? Ese señor está más de los 60, está loco. Porque yo tengo los 50 y orgullosa me siento de ellos. ¿De quién? De mis 50 años, chula. Oye, pensé que de nosotros. No. ¡Ah, no! También de ustedes. Okay. Es el alcohol hablando. Ya. Mañana.
Pinche huercos. Borrachos. Ajá, chula. Pero mañana van a ver. Mami, yo no te entiendo. A ver. Me dijiste porque llegué a las 3 de la mañana. Las 3 de la mañana. Y primero como que me llegué a regañar y después me dice, yo tuve esa edad. Yo también salía y no me quería venir. Porque es que tú me querés ver la sala de mensa. No. Yo te dije a ti. Yo tuve esa edad. Ajá. Yo tuve esa edad. Te dije yo a ti, ¿verdad? Sí. Y en el pedo. Te dije, ¿verdad? Ajá. Y en el pedo. Siempre las amigas te dicen. Ya, Gina, más. Dale más, no te preocupes, hombre. Ahorita nos vamos. La última y nos vamos. ¿Qué te dije yo a ti la mañana? Te dije, ¿verdad? Sí. Te dije yo a ti que yo tuve la edad que tú tienes. ¿Y eras parrandera? Sí. ¿Eras parrandera? ¿Te gustaría ir a un baile con tus hijas? Sí. ¿Y no? ¿No quieres ir a un baile? No, es que Julie es otra. Mira Mayra la cara, mira Mayra. Que anda perdida. Dice puro. Perrea. Bellaqueo. Estás mal, Yuri, estás mal. Y Pita está más viejo que su suegro. Y ese viejito. Tu papá. Tú eres. Está a los 60 y otro a los 50. Ma, una pregunta seria. ¿Cómo va a tener 60? ¿O va entrando a los 60? Ya va a entrar a los 60, rey. Mamá. Ya los huele, ¿sí? Ya. Ma, una pregunta seria. Me pregunto. Creo que ya, finally, ya pararon los nombres, guys. I think I have everybody. Ajá. Sí, pues. Se me olvidó la pregunta, güey. Yo no perdida. Si tú la pregunta bien seria. Sí. Doña Juana es thirsty tonight. Te miras dormida, ma. Abre los ojos. A ver, sí. Pues. What are you looking for? A ver, ¿qué más rápido, pues? Después. ¿Quieren hacer la rifa ahorita? No, procede. Entonces déjame. No, quiero decir, I wanna say something. ¿Quieres decirme, pues? Ya se me olvidó. ¿Tú, en serio? Dime. Ya se me olvidó, mami. Mm-hmm. Una pregunta bien seria. ¿Y de qué estábamos hablando antes de que le preguntara? De tu amor, de tu daddy. Oh, tú piensas, ya me acordé. ¿Tú piensas que le estamos faltando respeto cuando contamos cuando hacemos páginas, que contamos nuestra infancia? No, mientras cuente la verdad, no es faltar respeto. Porque mucha gente nos decía, están muy mal criticando a su papá, hablando de su papá. ¿Tú piensas que estamos hablando de él? Mientras sea verdad, no. Mientras cuentemos nuestra parte que nosotros. Yeah. Porque siempre hay tres verdades. Versiones. Verdad solamente una. Ok, so hay tres versiones. La del main character, ¿verdad? Del principal. La de la segunda persona, como él es el principal, nosotros somos la segunda persona, y luego va a haber una versión de las terceras personas que vivieron o que vieron, ¿no? Es la tuya, la mía y la verdad. Tu versión, mi versión y la verdad. La historia se cuenta en tres partes. Uh-huh. Principio, mediado y fin. Acuérdate. En tres partes se divide. Uh-huh. Sí, te entiendo, dale. Lo que tú digas. No, lo que tú viviste, ajá, esa es una. Sí. Lo que tú vas a platicar es otra. Sí. Lo que la gente te crea es el tercero. ¿Yo no? Más o menos, sí. Creo que está llenando té. ¿Qué me anoté a mí que yo nunca gano? La tuya, la mía y la verdad. ¿Ya ves? La tuya, la mía y la verdad. Es lo que te dije. La tuya y la mía, la verdad, porque tu versión es diferente a la mía y mi versión es diferente a la tuya. Depende del ángulo que tú la mires. Pues yo de frente. ¿Yo también? No, esa es de espalda. Ay, ay. Si no, todavía no lo supero. Ya, supéralo. Nope, todavía no lo supero. Porque yo ya. ¡Oh! Julie, dice Pibas que Doña Juana le robó su juventud, sus días de chaverruco. Ay, en todo caso mi mamá es el colágeno, ¿no? En esa relación mi mamá era el colágeno. ¿A qué colágeno para mí? ¡Mami! ¿Qué? Te va a llamar Pipas. Te va a ver el señor guapo, dicen. Descanse, señor. Buenas noches a todas. Doña Juana, que sueñe con los angelitos mañana. Me platica cómo me veo con alas.
Eso está buena. Que sueñes con los angelitos y mañana me platicas cómo me miro con alas. Yo voy a usar esa. Saludos y bendiciones, muchachas. Saludos, Cruzetti. ¿Quién es Cruzetti? Yo lo he visto que sale mucho. Con Aries. ¿Verdad que sí lo he visto? Sale mucho con Aries. ¿Quién es esa? ¿Es mujer o hombre? Es hombre. ¿Cruzetti? Ajá. Wow, no sé, no creo que su nombre sea Cruzetti. Por eso te digo, ¿es mujer o hombre? Es hombre. Es hombre. Anótenme, Yesin. ¿Quién es? Cruzetti es mi amigo guapo. ¿Quién dijo que anótenme? Voy a ir a dormir ya. ¿Sí? Ya. Ya son las dos, mami. Ya las dos de la mañana. Ya son las dos de la mañana. Tú durmiendo y yo tomando. Yo ya tengo cita para mi cabello, chula. ¿Te vas a pintar el pa cabello? Mi... Uy, necesito preta. Bésame. Bésame, bésame como si fuera. Mira, mañana tengo cita para mis uñas, para mis pies. Eso ya. Ya cayó. Me queda beso. Pero mi cita para mi pelo. How many pages? Three? This is the last one. Yeah, it's 3 pages. Y va a ser la última. Nada más lleno de esto. I got you. Acá okay, ya me lees con el niño. ¿Los tuyos están dormidos? Emily está allí. Mateo está allá. ¿Ya te lo vamos a ir? ¿Really? No, no vamos a ir. ¿Qué está aquí? ¿Para qué es tu... Quédate aquí. No, vamos a ir. Quédate aquí. You want to, can you drive back home? You drive. I mean, I can drive, I don't want to, though. Quédate aquí. Mamá, no quiero quedarme aquí, aquí espantan. Yo me quiero ir a mi casa, a mi cama. Ándale, quédate. Con mi blanca. Y me meten a almorzar. Oye, José, digo, ay. ¿En serio, Guillermo? ¿En serio? Renegó de ti, mamá. No, o sea que sí, suena bien. No dije que no. Ay, suena así, siempre yo. Creo que ya los agarré todos. A ver, ponle números. Me gusta su comida. No, doña, échese otra. Ponle números a esto. ¿Con el número tú estás haciendo esto? Vamos a ver cuántos son. 2, 3. ¿Quién no la rifa? Jessica Cruz está muy bien para ti. Make sure they're subscribed. Yo creo que el señor ese de Cruzete está casado. ¿Casado? No queremos. Ahora di, Jessica, no soy celosa. No, sí soy. Me estoy dando cuenta que sí. Casado no queremos, ve. No, casado no. Si quieren darse un taco de ojo, vayan al canal de Cruzetti. No, mal. Está guapo. Ve, que sueñas con los angelitos. Ahí me dices cómo me miro con Ana. ¿En serio? Apenas lo daré de ti. ¿Cómo es la canción de la mañana? Tienes novia Cruzetti. La que te digo que tienes familia, ¿no? Still going. No, but like on the first page. Just do it, double it. 32, so it's 64. Oh, mañana estamos hablando de chismes. Mira, mañana estuvo borracha. Pose para que te pongan un de chismes. Se me da que decir chismes. Sáquenme bien. Sáquenme bonita. Tú eres así. Bonita. Sexy. Claro, no me saquen así fea. No hace milagros, ma. ¿Tú te consideras guapa? Sí, por cierto, chula. Mi suegra hace una salsa bien rica. Esta estaba rica, me gustó. Esa está bien buena. Está random, ¿verdad? Mi Dios. ¿Te gustó? ¿Te gustó la tarde? Sí, como a ver, bueno, como... toda la comida de ellos. No, no toda. Sabrosa. Toda. Ma, has hecho una salsa roja que está bien bland. Toda. No tiene sabor. O cuando está enojada, pica. Esa estaba sabor, con buen sabor. Como la otra vez, que hizo una salsa que hasta me estaba casi llorando yo. Está bien picosa. Era chile y algo. Era chile. Usted es buen feliz con su suegra. Sí, aquí te lo voy a dejar. Más no vas a dejar un pulmón. Te dan unos golpes en la espalda. No, así, espera, pulmón. A ver, ¿para qué le estabas haciendo así a Pipe hace rato? Acuérdate. ¿Cómo le estabas haciendo a Pipe hace rato? ¿Estás defendiendo a mi mamá o a mí? A ver. A mí. ¿Con qué te vas a ir para la casa? Conmigo. Aquí se va a quedar, Di. Aquí se puede quedar. I have 89 numbers. ¿Qué almuerzo te va a hacer? ¿Va a estar dormida? ¿En serio? ¿No se levanta? ¿A qué hora se levanta, Mari? No se levanta, levanta hasta las 12. Si no, le digas que me hace almuerzo. ¿A qué sí, cuña? Favorita. Yo te ordeno, chulo. Yo te ordeno Uber. I have 89 numbers. Ya sé, sí. Jesus Christ.
Dile, ¿a qué hora quieres almorzar? Tengo 89, a las 12 quieres almorzar. Para por darle, pues. Sí, tengo 89 números. José ya quiere almorzar. ¿Qué hacemos? ¿Le sigo buscando? 89 tengo so far. Ahorita que se acabe en vivo, vamos a ver si salen nuevos. No, acabándose el en vivo ya no voy a anotar. Ah, ok. Sorry. Tengo 89. No te enojes, Julie. Los golpes son de cariño. Voy a andar escupiendo sangre, sí. Y de tu lente, mira, mira, mira. Enseña tus lentes, ¿cómo están? Enseña. Mi marido te integra. Enséñalos, huercas. Ya lo enseñé mal. Mira. ¿Qué tiene de malo? Que saquen a doña Juana del calabozo. Sí, que me saquen. Que la saquen. Que la me saquen. No me saquen porque me tienen miedo. A huevo. Yo me voy a dormir, doña Juana. Dígame buenas noches. Rosa quiere que le digas buenas noches. Pues buenas noches, chula. Yo soy tu amigo. Alan, qué pesadilla va a tener. Hoy no más. ¡Mamá! Me estás pegando, ma. Ya estoy grande, ya no me tienes que pegar. Diles cómo le aventaste la cuchara, güero. Pues, ¿le pregunté? Y estaba grandote, ¿cómo que era? Le pegó. ¡Ándale, Yulín! Ay, mi madre. Ya cálmate. Calmada. No se quiere mucho a su suegra, Yulín. Está igualita. Están igualitos tus dos. Tú tranquila, yo nerviosa. Ya viste. Pifa de rajado. ¿Eh? Rajado. Él lo quiere mirar. Oh, Pifa Rajado le tiene miedo. Es 100%. Rajadote. No sé por qué me... Pero Pifa es bueno en la pasión, traca, traca. ¿Para yo no quiero saber eso, hermano? Contestes, por favor. ¿Que todavía no me sube a la nari? Hashtag nomás José. ¿Eh? Hashtag nomás. ¿Y tu padrastro dormido? Gracias, dile. Bien, gracias. No, yo les digo que doña Juana era floja. Me dio huevón. ¿Qué? Yo no dije nada, yo no te voy a dar respeto a nadie. No, lo dije yo, chula. ¿Es verdad? Usaré de pachisme. Uh-huh. O así. ¿Flojo? ¿A poco sí? Te estoy hablando a ti. Pues sí. ¿Cómo sabes? Es que me ponen las caras tan feas en los chismes, estoy así. Julia, no eres tu papá. Ya saben quién soy, la nuera no oficial de Hernán. Yo pregunté mucho en ustedes. La nuera no oficial de Hernán. Hoy nomás. ¿La qué? La nuera no oficial de Hernán. Llamándola a dormir a José para ver entre grandes. Oye, José. ¿Entre grandes? ¿Perdón? ¿Quién te manda a dormir? Voy a juntar 100, llevo 96. Que te mandan a dormir, ¿no quieren? Váyanse ustedes a dormir, ya son las 2 de la mañana. 97, 99, 100. Me quedan 4 números y voy a anotar los 4 que son. Son las 2 de la mañana. Qué chistosa eres, Julie. Tú durmiendo, yo tomando. Ay, mi madre. Ya se preocupó, Julie. ¿Oíste? Palazos de la mañana. Mami. Échate otra boca seca. Mira, mami, la parte de aquí. Pero falta yo. Quiero dormir ya. Puro borracho. Mira, aquí. Te mando ultra, ven. Oye, te hice un chisco con la frente, güey. Ah. ¡Ya volvimos! ¿Qué tal perdida? I think I have everybody. Me faltan 4 números, guys. ¿Para qué? Para completar los 100. ¿Ya no hay más? ¿Para los malitos? Que yo no vea. Yo no veo ninguno. Creo que a todos les puse like. ¿Para niña? Ando buscando a la niña. Para poner el alma a soltear. Me faltan 4. Y el primero que pueda pillar, para ponerla a suspirar. Andrea. Voy a anotar a Andrea. Andrea. Mi nombre favorito. Andrea. Mi mami cuando era perdida. Soltera y andaba en los bailes se ponía Andrea. Ajá. ¿A ti se quema? Andrea. Yo en los bailes soy Anastasia. Andrea, ya te noté. Pregúntale a Jessica. ¿Va aquí, Jessica? Sí, se cambió. Yo en los bailes me llamo Anastasia. Ay. ¿Qué? Yo no sé si mi nombre es Juliet. Anastasia. Ay. Borró el en vivo el cebolla. ¿Qué diría? Porque siempre los borras porque suelta la lengua pegada. Y no la pájaro.
Hola, ¿cómo te llamas, Anastasia? Andrea, ya te noté, Andrea. Pero en bailes me llamo Anastasia. Y Jessica, la que no sabes cómo se llama. ¿Cómo? Yo sé. Roberta. ¿El envío cuándo lo vas a sacar? ¿Al comar? Mañana. Le vamos a hablar a Güero. Roberta, Anastasia y Wendy. Me faltan tres Casi números. Mañana se habla en vivo del Comal. Casi mi gato. ¿Por qué? No hay lentes. Oh my God. No van a pagar nada. Nada van a pagar. Nada más por apoyarnos. ¿Cómo? ¿Quiere bailar? Baila, mami. Cuñada, él sí ya te noté, cuñada. Eras de las primeras. No hay ni música, ¿sí? Baila con Anastasia. No va a poner un chisme. ¿Cuáles no están copyrighted? No hay ni música siquiera. Pero les voy a poner porque mi mami quiere ver. Ah, ya sé cuál. Espera aquí, ya sé. Mira, ¿cuál? Ven más. Este es el baile del bello subido. Me lo paso fuerte. Yo te mando. Está mal, mujer. Me da chismecito y café. Chismecito y café, me gustaba. Y ya no sé qué le pasó a esa señora. Pero bueno. ¿Qué onda perdida? Jessica, anótame. Anótala. Este es el baile. A ver, aquí, dame los nombres que quieres que anote. Ya los fui a la última. Dale. El que quede que la anote, diga algo bonito de... De los dientes que de José. ¿Sabes de las canciones que le ponen a la ¿De quién? De los dientes de José. Hoy te dijeron tú. Ah, con... sí. Bien que sabes también de las más canciones. Ustedes. Dame nombre, Julieta. Brenda Maldonado. Y Dali García. Espérate, Brenda Maldonado. Sí. Aurora Martínez. Aurora. Verónica Carrera. Esa ya está. Oh. Damn, Brenda Maldonado. Ya. Leti 09. Rosa Adame. No ha dormido nada. Abigail Sánchez. Alexia's World. Abigail Sánchez. Pick me. Choose me. Love Abigail, me. Abigail? Sí. Ana. They gotta be subscribed. You don't even know how to be subscribed. Abigail Sánchez. Ya. Yeah. Gris Cardona. Excuse me. Brenda González, ya creo que no está. María Venezuela. Más Sarisa. Yo. Carla Guerrero. Ándale. Ya casi todos estos ya están. Sí, ya están. Ya están. Casi todos estos ya están. Bueno, ya se cerró. Doña Juana, ¿usted cerró. Quiere regresar con Don Pifas? ¿Eh o no? Piénsela tantito, mami. No. Ya no hay, chulo, ya no hay. Ya van a acabar con ya. Mira. Ya nos vamos. Échela. No, más te va a dejar plantado, ella te va a dormir. Ya van a acabamos ya. Ya la viejita que le paró ya. Ya me senté, mami. Ah, no mames. Voy a poner a Lady. Ma, ahora te vamos a invitar a mi ombligo. ¿A su ombligo? Ma, a José dice Pedro. ¿Dónde digo? ¿Qué? José dice tonterías. Yo digo tonterías. ¿No? Carmen Luna, ya. Me dice José, Pedro, mamá, solamente bajo el ombligo. Espera, ma. Ya Ana, no también ya está. Ora por él. Oramos por él, pues. Ah, ya sé. Doña Juana, diga, guácala. Guácala. Hablarle. Di guácala de pollo. Julieta. Marín. Julieta Venegas. Yo me llamo Juliet. Julie, tú ya no eres mi cuñada preferida. Ahora es Jessica. Tú todo por decirme señora. Solo tengo 25 y no de los años Andale. Que se quita tu papá. Ándale. Sorry. Es que yo todo el mundo digo señora, como no sé. Es como cuando a veces me dicen feliz de las madres, no sé si puedo decir la igualmente. La cocina de Verónica. No, cuando me comentan feliz de las madres, quisiera yo ponerle igualmente, pero no sé si son mamás o no. Can I choose one? Nomás les digo gracias. ¿Y voy a pick one? Y no es porque soy, igualada o que no les quiero decir a mamás. Claus. Lo que no sé si entro. Son mamás o no.
Léeme. Léeme. What she say? Ludi, sí, ya te noté, Ludi. A mí punto me toca ya. Chingada madre, léeme. Otra más. ¿Qué dijo eso? Ludi Rodríguez. Sí, Ludi ya está. Léeme. Vamos a ver. Léeme. Yo no. Ma, yo dice, doña Juana, viejo panzón, dice, tiene 50, su año es de 66. Sí, guate más chula. Esmeralda ya. Está mal eso, weón. Ese es mi nombre legal. ¿Cuál es? Juliet. Dijo Pifas que sospecha que no sean sus hijas. Ma, explica eso. Oye, ma. Ay, ay, por favor. Idénticas. Cebollitas, sí. Cebollitas. Si son cebollitas. A huevo. Leti Mares. Está güey ese señor. Mira, nomás para que sepa, que tal vez tú. Thank you. Debería, nomás para que sepa. Janet G. Lo borracho. Borracho. Dolores Hernández. Hola, perdida. Hey, Ma, ¿cuándo vas a hacer el en vivo? Cuando le pido, chula. ¿Mañana? Mañana no estoy, tengo fiesta. Y Dalia ya. Toma. ¿En serio? ¡Levántate! Ana, ya. Mira, Juliet. Toda la cara de los cebollas. Oh, shit. 5.8% es even higher than number 2. Gaming Mania, no. Pero no te voy a anotar ya. Está bien, cebollita. Habiendo tanta gente en el puchote, ¿dónde terminaste? Soy la mala suerte. ¿Dónde está el cebollín? Quiero estar en tu lista. ¿Me puedes apuntar, cuñada? Juli, ya que me casé con mi osito hermano. ¡Ey! Está bien, cebollita. Le dije cebollita. A mí ya me anotaron. Sí, me, please. All right, so they start pick. Ahora va a escoger José. Mencionen José sin dientes. ¡Sí! Tenemos que reírnos. ¡Ah, mami! ¡Mami, estoy mala! Ok. Mata mala de la nuca, no del brazo. ¡Chíngatela! ¡Cállate tú, güey! Allá. Puta vez. Ah, ves, Brenda González, José, I'm your fan. Gracias, Brenda. Oh, oh, voy a decir dónde tu fan para que los apuntes. Ves qué facilote. ¿Cuál es? ¿Brenda qué? Gaming Mania, José, Brenda José. González. Oh, ya, yeah, Gaming Mania ya la puse. Okay. Hola. Martita. ¿Eh? Martita. Martita. Le dijo hasta de cariño, ma. Carmen Torres. Ya, Carmen, ya está. Soy el fantasma. Juana Borjas. María Torres. Oh. Teo Mondragón. Ya. Esmeralda. Ya creo que agarraron. Una tapatía en Sonora. Ay, Dios mío. Yo también. Mañana, mi mamá está cruda. Ni se va a ir a hacer el cabello. Abigail Sánchez. Tengo cita para... Te van a poner el video del chisme toda dormida. Aliviánate, mujer. ¿Qué? Janet, Julie, ¿qué estaba? Dice, girl, I'm going to sleep. I love you guys. Love you. Hello. Esmeralda, ya dije, ¿verdad? Au. Sí, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107. Creo que noté de más porque nada más subió one, ¿qué? 104. Alexis 106. World, me dice. Don José, ¿qué pasó, Alexis? Alex. Oh, that's not even Alexis. Saquen a Juana del calabozo. How do you say that? Que me saquen, pues. ¿Por qué te tiene miedo? Que me saquen. ¿Qué es lo que más te gusta de mí? También soy de Piedras Negras, COVID. Todo. Arriba. 120 nada más. Todo chula. Ya, pero nada. María Sánchez. ¿Quién está perdida? José, escoge tres. ¿Tres más? Uh-huh. Oh, sí se escucha. ¿Eh? Hola. Hola, bebé. ¿Qué? Son las 2:18 de la mañana. Son las 2 de la mañana. Y ya nos vamos a despedir. ¿Qué? Mi mamá acaba de quitar el bracial. Oren por ella, por favor. Paola. Oren por ella. Romero.
Tú durmiendo, yo tomando. Van a poner en canales de chisme. Bien, con... bien, pues, chulo. Que no te ponga toda chueca, di. Que la póngame bien. Pero bien. Al 100. Alexis World. Ya también. Yeah. Niña Juana anda bien peda. Yo puse de bien más porque subió 106 extra. Voy a cantar una canción. 120. A ver, canta la canción. Bueno, miren. ¿Cuál canta? Son las 2 de la mañana. José sin dientes. Es que yo les dije, comer. ¿Sabes qué? El que dijo José sin dientes lo voy a anotar. Lunica Harry Blanc. Nomás por eso. Yo y ellos. Tú durmiendo, no, yo no, tomando. Qué chimba de vera. Cántate. A ver, no. Son las 2 de la mañana. Tú durmiendo, yo tomando. Oigan, ¿sabían que a Don Pifas no le gusta a la gente? Bueno, a las mujeres borrachas. Y lamentablemente terminó con una. Bomba. Bomba. Para bailar, esto es una bomba. No, no la veo. ¿Cómo? ¿Lunita Family Vlogs? Yeah. ¿Cuántas personas somos? Sí, eso estaba bueno. La nariz es bien borracha. Yeah. No tiene nada de malo. You know, cada quien puede hacer lo que quiera con su vida. Pero. Wow. Escoge dos más. Pero. Dije a Mateo, no sé, wow. Sé, cool, mami. Pero hay una cosa, la nariz vomitó en la boda. No, qué os, no, güey. ¿Estás peda, mami? No. Creo que. No, Elena no la tengo. Okay. ¿Elena qué? Elena. Cuando tú dices, no, una. Ya sé que se te está calentando esta madre. Yo y ellos. Yo creo, ya la tiene. Que una persona dice, ay, no quiero a esta persona porque es borracha. Y ¡zas! Terminas con uno. Yo creo que es el destino. Ajá. Y ya estás en una edad que es chinga, madre, pues ya estoy viejo. Ajá. Ya si me separo, no tengo otra opción. Ajá. O es aquí o nada. Ajá. Y ni modo, toca aguantar, you know? Ay, no, ay, no. ¿Tú me entiendes, Méndez? ¿En serio, ay, no. Luis? Oh. ¿Dijeron algo? ¿Onda, Luis? O sea, Luis. Era un comentario de un Luis. ¿Lili Amador? Oh. ¿Qué dijo Luis? ¿Lili Amador? ¿Qué es Luis? ¿Lili qué? Lili Amador. No quiero poner... Agárrenla. Agárrenla que se nos cae. Ahí está. That'll be the last one. ¿Lili? Amador. Se acabó. Se cierra. Qué sorpresa, Julie. Eso es karma. Es el destino, chula. ¿Quieres llenar la hoja? 1, 2, 3. Serían 3 más si la quieres llenar. I'm good. ¿Quieres escoger 3? Escoge 3 personas. Número. La señora Juanita estaba enojada con el señor. Lo que hace uno. Escoge 3 personas de aquí. Aunque creo que les estoy pasando sin que pues sean... Pues que ya están las mismas. Like, sí, por eso... creo que ya les estoy pasando de más porque son... Sí, son las mismas. We only had 107 y yo llevo 127. Yeah. No, no son mismas. No son duplicates porque antes de anotarlo lo estoy checando. Pero les voy a dar oportunidad a los que están en live ahorita. ¿Cuántos somos? ¿Abigail la tienes o no? ¿Abigail qué, mami? Sánchez. Parece que sí. Espérame. Ana. No. ¿Abigail Sánchez? Creo que sí, espérame. Sí, la tenía, sorry. ¿Te dije no que estás poniendo? Sí, ya la tenía. ¿Y a Juana Borges? No recuerdo haber puesto una Juana. Que si bueno. No,
¿Juana qué? Borja. Como queda mañana lo revisa just to make sure. Sí. Te faltan dos, mami. Mira mi cabello, mis canas. Ay, como que ya me estoy deprimiendo, ma, por mis canas. Ay. ¿En serio? Así dice tu suegra cuando le empiezan a salir canas. Ay, no puedo dormir con canas. No, porque... así. Es que muchos de esos son repi. Sí, varios son repi. Y ahora son las 3 de la mañana. Son las 3 de ya la mañana. Ya estuvo que mañana. ¿Y a Luciana? ¿Luciana? ¿Baena? Ajá. Luciana. ¿Luciana berenjena? Baena. Cállate. Berenjena es una comida idiota. Baena. Berenjena. El plan, acá hay aquella golosa. Alucina baena. No, no tengo. Yeah, she is the pie. Dije berenjena y... Cállate. Oh my God, me dio pique el di. No, Luciana. Ajá, baena. Baena. Y la última, baena, Luis, la mama, marca. ¿Quién fue? Luis. Ajá. Ya lo tengo. ¿A Luis Marca ya? Uh-huh. ¿A Juliet ya la tienes? ¿A Maritza? ¿Maritza qué? Yo soy, no sé. Oh, yo, sí, una que decía yo soy, ya está también. Ajá. Espérame, eso no vale. ¿Esmeralda? Sí. ¿Verdad que sí? Parece a que ver, está también. ¿Qué más? Él está abajo aquí. ¿Esmeralda? Mira, ¿qué dice? ¿Cuál? Yo, señora Juana, soy su fan. ¿Cómo se llama ella? Familia. ¡Ay, güey! ¡Tú no entras, Julie! ¿Cómo yo tú no entras, Julie? Ma, ¿por qué me dices Julie? Julie. Mejor que July, ¿no? La marichichi se borracha, se carro, Benny, seshi. Oh, yo pensé que querías que pusiera la marichichis. ¿Dolores? ¿Por qué le dices marichichis? ¿Le dicen marichichis por las chichis? Sí, porque tiene chichis hechas. Voto por Julie, yo Jessy, Teresa Ramírez. Esta muchacha es de Chihuahua, me enseñó una machaca. Maricela de allá. Ya, mami, esa ya. De Chihuahua. Did you fill the page? One more. One more. Subscriber. Elizabeth Vázquez. Martita. Eso ya está, mami. Tienes que suscribir a este canal de aquí, que está aquí enganchado. Luis Marca. Ya, mami. Right here. Ya, se acabó. Ya. Se cerró. Si no estás suscrita a este canal, que está aquí abajo. Una, dos, 90. Tres, right. Y cuatro. ¿Ya que sí? Están todos los números. Bueno, despídense. Adiós, raza. Buenas noches. Que descansen. Y nos vemos mañana. Mi magia aquí de mañana. Si quieren ir a pescar, go here, guys. Nos vemos para tienen la próxima. Tienen muy buenos guías. Adiós. ¿Verdad que sí? Uh-huh. Oh, ¿quién corta el en vivo? Ah, yo. Es tú en vivo. ¿Qué? Pues despídete. Despídete, José. Despídete, José. Nos vemos, miente. Mis fans. Que yo sé que nomás miren este en vivo por mí. Uf. Karen de Los Ángeles. Eso sí. ¿Verdad? Creo que se está allí. Uh-huh. Ok, good night. Good ¿ves night. Que, ¿ves que estaban haciendo mentiras? Que no good había ninguna night. Vida. Se la lavan, dice mi mamá. Es el chamaco. Es que le guardan el agua. Agüero. No más. Bueno, no, porque es para mi cuñada virtual. Oigan, así que voy abajo hasta acá, mire. Okay, bye. Tuve chance a mí para cambiarme, mira. Ay, ya. Good night.